Muy buenas tardes a todas y a todos. Damos inicio a la segunda jornada de este quinto Congreso Nacional de Arquitectos, FADEA 2021, organizado por la Sociedad Central de Arquitectos y la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos. Todos los que han participado ayer han podido ser parte de un espacio de reflexión y debate muy interesante. Hoy les proponemos continuar haciéndolo, tratando de desentrañar cómo organizar tu trabajo. Ese es el tema que nos convoca hoy y para ello tenemos ponentes y panelistas de lujo. La arquitecta María Laura Fernández será la encargada de moderar el primer espacio de la jornada en la que tendremos 7 ponencias con diferentes puntos de vista sobre el tema. Pero antes de comenzar queremos agradecer a las empresas que nos apoyaron para poder realizar este evento. Ellas son Easy, Mundo Experto, Blaisten, Cencosud, Claucol, Revear, SICA, Construyendo Confianza, Evolución Ladrillo y a la Cámara Industrial de Cerámica Roja, CISER, Aluar, Aluminio Argentino. También a quienes nos acompañan, como las Casas de Altos Estudios del País y entidades internacionales, la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, la Unión Internacional de Arquitectos, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Católica de Santa Fe, Universidad Nacional de La Matanza, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Kennedy, Escuela Superior de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón, Federación Argentina de la Ingeniería Especializada, Universidad de Flores, Universidad de Palermo, Universidad Abierta Interamericana y la Universidad de Moreno. También a las entidades adheridas a la FADEA, Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, de Chubut, Córdoba, Entre Ríos, de Jujuy, La Pampa, La Rioja, de Santa Fe, de Mendoza, de Misiones, de Neuquén, de Río Negro, de Salta, de San Juan, de San Luis, de Santiago del Estero, de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur, de Tucumán, también el Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia del Chaco, Colegio Público de Arquitectos de la Provincia de Formosa, Consejo Profesional de la Agrimensura, Ingeniería y Arquitectura de Santa Cruz, Sociedad de Arquitectos de Corrientes y Unión de Arquitectos de Catamarca. En la jornada de ayer, invitamos a los participantes a votar y construir entre todos una respuesta al interrogante que plantea el lema del Congreso. Los invitamos a sumarse a una votación. Es simple, como dijimos ayer, y solo les tomará unos segundos. Pensemos en el lema del Congreso. Quisiéramos saber qué opinás sobre estos conceptos. 1. La constante es el cambio. 2. Varían las herramientas. Para participar, solo tienen que ingresar al link que se encuentra en pantalla o escanear el código QR con cualquier dispositivo y ya pueden votar. Para los que están en Zoom, se está enviando el link al chat del webinar para que puedan acceder o bien puedan escanear el código e ingresar. Hasta el momento, este es el resultado de la votación. A ver si lo vemos ahí en pantalla. Vemos entonces que la constante es el cambio, es el concepto predominante hasta el momento. Les pedimos por favor que voten. La participación de cada uno de ustedes es muy importante. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces con el primer panel. Lo conforman la arquitecta María Laura Fernández. También Leandro Baliño se encuentra a través de la plataforma Zoom. Gervasio Ruiz de Copegui, Mario Febre, Juan Carlos Angelomé, también se encuentra aquí en el estrado, Gustavo Di Costa, vía Zoom, representantes del Colegio de Arquitectos del Chaco, también vía Zoom, Eduardo Cuña Ferré, y en unos minutos se va a sumar Miriam Heredia. Vamos a comenzar entonces presentando a la arquitecta María Laura Fernández, quien será la encargada de presentarlos y moderar esta mesa de debate. Ella es arquitecta, egresada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste en el año 2008, es maestranda en Planificación Urbana y Regional de la UBA y docente en la asignatura Trabajo Final de Carrera TVC de la FAU-UNE desde el año 2009. En el ámbito de la investigación realizó trabajos vinculados a los espacios verdes públicos en el área metropolitana del Gran Resistencia
para Ciencia y Técnica de la UNE y para el Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Resistencia. Trabajó como asistente y consultora para planes de desarrollo urbano para Resistencia y Corrientes, financiados por el CFI, el BID y la CAF entre los años 2008 y 2018. También fue asesora en unidad de gabinete en el Ministerio de Infraestructura del Chaco y en el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda en la misma provincia, desarrollando tareas de coordinación y articulación técnico-políticas. Fue subsecretaria de Arquitectura e Ingeniería entre el año 2015 y 2019 en el municipio de Resistencia, dirigiendo numerosos proyectos concretados en ese periodo. Integrante de la Comisión de Urbanismo y la Comisión de Género en la CEPAUCH, trabaja en temas de hábitat y vivienda vinculados a desarrollos urbanísticos, Procrear, entre otros. Le damos la bienvenida y las escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a este segundo día del quinto Congreso Nacional de FADEA. La verdad que es un placer poder acompañar este panel de lujo. La idea es poder discutir sobre trabajo y arquitectura, que es el tema que nos convoca, y fundamentalmente me parece que lo interesante de este panel es que plantea de alguna forma las alternativas de trabajo que podemos desarrollar los profesionales arquitectos y arquitectas, vinculados fundamentalmente a esta constante incertidumbre que venimos viviendo posterior a la pandemia y fundamentalmente a todos los cambios vertiginosos que se plantean en el siglo XXI. Digo, pensar en las alternativas laborales que tenemos como profesionales, en la cantidad de incumbencias que tiene nuestra profesión, resulta sumamente importante, y me parece que lo que ustedes nos pueden contar en esta ponencia, en este panel, tiene que ver con poder pensar alternativas ante esos escenarios de incertidumbre y cómo reinventarnos en el caso de que las tareas o los trabajos más tradicionales se vean de alguna forma modificados por los contextos. La verdad que les agradezco obviamente la oportunidad y bueno, sean bienvenidos, esperemos que puedan contarnos sus experiencias y fundamentalmente que al resto de los colegas les puedan servir de modelo. Bueno, nuestro primer colega ponente es el arquitecto Leandro Baliño. Él es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, con especialización en geogerenciamiento y dirección de obras. Actualmente es asociado al estudio Baco Construcciones de Buenos Aires desde el año 2008. Es director del estudio y consultoría técnica Arquitectura al Detalle desde el año 2019 en la ciudad de Córdoba. Es profesor en la diplomatura Construcciones en Madera, adscripto en Construcciones 2B e integrante en trabajo e investigaciones cubiertas planas en la Universidad Nacional de Córdoba desde el año 2008. Recientemente ha dictado cursos relacionados al detalle constructivo en la Sociedad Central de Arquitectos. Posee experiencia laboral en la obra pública, donde trabajó más de 18 años en la realización de proyectos, pliegos técnicos, armado de licitaciones e inspecciones de obra. Asimismo, desempeñó tareas en la Dirección de Arquitectura de la Municipalidad de La Matanza y tiene experiencia en áreas técnicas vinculadas a la arquitectura hospitalaria y a la arquitectura deportiva. Damos el pase al arquitecto Leandro Baliño para que nos cuente su experiencia. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Bueno, no me tengo permitido, está como clausurado el video, lo prendo y me dice que me tienen que autorizar el operador. ¿Se puede solucionar eso? Me pone que no puedo iniciar el video porque el operador lo detuvo. Por favor, le pedimos que se fije que ahí el operador nos está confirmando que ya lo solucionó. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todas y
todos. Gracias, María Laura. Un placer enorme compartir juntos este colectivo. Así que bueno, voy a pasar a la presentación. Ahí voy a compartir la pantalla. Bueno, el tema de esta ponencia es la innovación en la práctica profesional y las alternativas para la generación del trabajo. Entonces, me pareció pertinente dividirlo en dos partes. En principio voy a hablar de la innovación práctica profesional, y esto tiene un poco que ver con unas premisas, que bueno, son estas seis premisas, de las cuales la primera es el observar. ¿Qué es este observar? Bueno, es ver lo que otros no ven, es nutrirse de los detalles y es hacer foco en procesos que se están desarrollando a nuestro alrededor. De fondo tenemos el famoso detective Sherlock Holmes, este personaje de ficción que se caracterizaba por la observación, ¿no? Y así también por su razonamiento deductivo para resolver los casos más enigmáticos de la Londres de principios del siglo XX. La segunda variable a pensar es la actualización, ¿no? Y aquí les comparto dos preguntas que yo me hago. Una es qué postura tomamos como profesionales ante el conocimiento, y la otra pregunta es cómo nos formamos en la era de la sobreinformación. Entonces vemos cómo esta lluvia de información que viene de esta generación de la Big Data de hoy en día, que es una información preconcebida, ¿no?, por el consumo, intenta mojarnos y salpicarnos. Entonces el desafío está en ser capaces de protegernos, en este caso con los paraguas acá del maestro, y solo dejar fluir la información correcta para nuestra formación. La tercera variable es distanciarse. ¿Para qué? Y para dar espacio necesario a los problemas o decisiones, para observar desde una perspectiva global y para tomar distancia muchas veces de nuestra zona de confort. Y esta imagen de fondo es la de un maravilloso libro, El varón rampante, de Italo Calvino, donde el protagonista, llamado Cosimo, ¿no?, de familia acomodada, de varones y noblezas, un día se revela. ¿Y qué hace? Se sube a un árbol para nunca más bajar. Y allí pasa su niñez, su adolescencia, su adultez. Entonces Calvino nos demuestra que no hay una sola manera de ver las cosas, sino también que existen otras muy valederas y enriquecedoras. La cuarta variable es eliminar el miedo. Acá cito una frase que escuché hace muy poco del arquitecto paraguayo Solano Benítez, donde mencionaba al miedo como placebo social. Este miedo lo llevamos incorporado ya desde la facultad. Él dice que cursamos miedo 1, miedo 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no?, en la facultad. Y tiene un poco que ver también con la ansiedad que tenemos en la profesión y muchas veces por la incertidumbre. Como así también el miedo de ofrecer nuestros servicios, ¿no? Esto porque, bueno, nunca lo aprendimos, porque tampoco nunca nadie nos enseñó. La quinta variable es la construcción del tiempo. Para esto debemos entender al tiempo como un recurso indisociable de la profesión, y así poder descubrir el tiempo para el silencio que nos permita la reflexión. Así que en esta imagen vemos cómo el corvo necesita y necesitó este tiempo para reflexionar en sus obras. En relación a esto, acá armé una cita de este filósofo contemporáneo surcoreano, Chul Shan, donde habla sobre esto del tema, ¿no? Y le comparto lo que dice, que es lo siguiente. Todo es un presente simultáneo, de ser ahora. El presente se acorta, pierde la duración. Su marco temporal es cada vez más pequeño. Eso tiene como consecuencia una aglomeración de imágenes, de acontecimientos y de informaciones que hacen imposible cualquier demora contemplativa.
Así es como vamos haciendo zapping por el mundo. Y la última variable son las innovaciones tecnológicas, ¿no? En esto de la innovación. Y para esto tenemos una serie de herramientas para llevar a cabo la arquitectura 4.0, que podrían ser las metodologías BIM, las impresiones 3D, los drones, la robótica, la realidad virtual, la arquitectura sostenible y los proyectos 4D. Pero bueno, como bien dice acá el título, son herramientas, ¿no? Y la verdad que es necesario que estén conjugadas con estas variables que estuve mencionando anteriormente. Porque si no, la utilización es una imagen. Una reflexión sobre una metáfora que escribe Andrea suizo en el libro Construir la Leandro, estamos escuchando su exposición con muchas interferencias. Seguramente es un problema con la señal de internet. No sé si me escucha. Se desconectó. María Laura, no sé si le parece continuar con el siguiente y darle unos minutos para que se vuelva a conectar. ¿Volvió? Leandro, si no, pasamos a presentar al siguiente panelista. Te adelantamos, Gervasio. Y mientras tanto vamos a esperar que Leandro se pueda volver a conectar. Bueno, vamos a presentar ahora al siguiente panelista, nuestro colega el arquitecto Gervasio Ruiz de Gopey. Él es arquitecto, máster en dirección de empresas constructoras e inmobiliarias por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha realizado estudios de Project Management y Real Estate en la Universidad de Nueva York. Actualmente se desempeña como gerente de Administración de Desarrollos Urbanísticos del Banco Hipotecario, en la Administración de Desarrollos Urbanísticos del programa Procrear. Fue director de New Fidu, sociedad anónima, compañía responsable del área de gerenciamiento y administración fiduciaria del estudio Eisenson. Fue asesor de gobierno en el diseño de la estrategia inmobiliaria de la provincia de Córdoba y del Banco de la provincia de Córdoba. También ha desarrollado su carrera docente en la Universidad de Belgrano y actualmente es director académico de la maestría en desarrollo de emprendimientos inmobiliarios. Titular de otras asignaturas de grado y posgrado en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Además, Gervasio es autor de numerosas investigaciones sobre temas de gestión de proyectos urbanos y coautor del libro Fideicomisos al Costo, codirector del curso de desarrollos inmobiliarios de pequeña y mediana escala que se dicta en la Sociedad Central de Arquitectos. Así que bueno, muchísimas gracias, Gervasio. Dame bueno, paso a tu... Muchas gracias. Primeramente, bueno, agradecer a las autoridades del Congreso. Estoy un poco emocionado de volver acá, debo confesarlo. Tanto Zoom, hablábamos recién hace poquito con Juan Carlos Ángel Omella, está bueno también verlos las caras. Bueno, cuando se plantea el tema de este congreso, yo estuve pensando y me pareció interesante contarles qué estamos haciendo en la facultad, qué creemos nosotros que está pasando y cómo debemos replantearnos quizás la forma de trabajo, ¿no? Cuando yo estudié, cuando todos, la mayoría de los que estamos acá estudiamos y seguimos todavía estudiando, hablamos de que el arquitecto está preparado para, básicamente, aparte de muchas incumbencias, hacer proyecto y dirección de obra. Así nos enseñan y así estamos, ¿no? Y bueno, a partir de, ahora que les quiero contar un poco, dos experiencias, una de grado y otra de posgrado, pero básicamente de grado y también de posgrado, cuando empezamos a charlar, un minuto, me están pasando demasiado rápido, por favor, las láminas. Si podemos volver a la de atrás. Bueno, sí, me las han puesto muy rápido. Ahí. La siguiente, por favor. Entonces, yo les digo siguiente. Entonces les decía,
experiencias de grado y experiencias de posgrado. Por ejemplo, un curso que muy lindo que acá hacemos en la Sociedad Central, que se llama Desarrollos Inmobiliarios de Pequeña y Mediana Escala, pero yo lo que rescato es lo de abajo. Sumamos arquitectura al negocio. Empezar a pensar, cosa que lo decía anterior, en la ponencia anterior, no nos enseñan a cobrar, no nos enseña a tratar con clientes. De hecho, no los llamamos clientes, los llamamos comitente. Hoy son clientes, el comitente es un cliente y lo tenemos que tratar como tal. Y ahora que estamos en este momento tan cambiante de ya de experiencia, se habla, ya ni siquiera se vende un producto, se vende una experiencia, se vende una situación, ¿no? Cuando uno va a comprar algo de lujo ya no es el producto, es la experiencia que lo acompaña. Bueno, algo de eso tenemos que empezar a tomar. Siguiente, por favor. A ver, ahí perdimos la presentación. Yo no la estoy viendo. ¿No? A ver. Ahí, la siguiente, por favor. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es qué hacemos los arquitectos, ¿no? Esto es los permisos de obra de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2019. A ver, perdón. Ahí. Del año 2019, y vamos a ver que la mayoría de los permisos de obra que se dieron en la Ciudad de Buenos Aires son vivienda. En este caso, vivienda multifamiliar por la densidad urbana de la Ciudad de Buenos Aires, pero también hay vivienda unifamiliar. Y si vamos, me arriesgo, no tengo los datos, a la mayoría de los municipios, nos vamos a encontrar con que la mayoría de las aprobaciones son vivienda. ¿Qué quiere decir eso? Que los arquitectos hacemos, básicamente, vivienda. Es tan sencillo como eso, ¿no? Medimos desde la demanda, ¿no? Bueno, ¿cuál es la demanda que tenemos? Vivienda. Ahora, ¿nosotros estamos preparados como arquitectos para entender la vivienda? Y ahí yo lo separo y les quiero contar mi primer día de clase del último año de arquitectura. Siguiente. Por favor. Ahí está. Yo lo primero que les pregunto es, la primera pregunta que les hago a los chicos se recibe en ese año. Les digo, bueno, ¿cuánto cobrar por una típica encomienda soñada de un arquitecto recién recibido, la casa de algún tío, algún familiar que quiere experimentar con el recién recibido, lo cual está perfecto? 150 metros cuadrados, proyecto y dirección de obra. Más o menos saldrá $120,000 hoy. Construir eso, $800 el metro, será 1000, bueno, pero más o menos estamos ahí. 8% de honorarios, 10%. Estamos en $9,600. Hacer una casa no es el plazo de obra. Hacer una casa es sentarte, el café, la servilleta, hacer el plano, tramitarlo, aprobarlo, firmar, empezar la obra, terminar y que no te llamen más porque la canilla pierde, ¿no? Eso, vamos a ponerlo, se ríen algunos porque saben que pasa eso, 18 meses promedio, un año y medio. Bueno, eso me da un honorario de $100,000 al mes. Vamos a suponer que neto quede el 70%, $70,000 al mes. Si lo comparamos con un salario mínimo bancario, eso es un chico que entra en un call center, que no es profesional, $115,000. Entonces, económicamente, ya es duro el número, pero es verdad. Los bancarios ganamos, tenemos buen convenio, pero igual, a ver, ni lo pasemos a dólares porque creo que nos suicidamos todos, pero esa es la realidad del número. Bueno, eso nadie lo ve. Por eso tenemos que construir, hacer dirección técnica, hacer de empresa constructora o dedicarnos directamente a hacer nuestros desarrollos. La siguiente, por favor. Entonces entramos en, aparte, otra cosa, que nosotros solamente estamos preparados para la dimensión proyectual y técnica. Pero nadie nos enseña, o nadie les enseña, que la experiencia de nuestro cliente, y lo llamo a propósito cliente, tiene otras expectativas. Por ejemplo, el dinero. La dimensión económica existe. La dimensión financiera, ¿para cuándo necesito el dinero? Los aspectos psicológicos. ¿Cómo los aspectos psicológicos? Sí, para nosotros, a ver, yo tener una gotera en mi casa, te diría que hasta puede llegar a ser divertido, pero para alguien le puede quitar el sueño. Hay mucho de psicología. Nadie en la facultad te enseña que cuando el cliente, y repito, lo digo a propósito, va en momento de hora húmeda, le parece todo chico. Nadie te lo dice.
Esto es como cuando vas al médico. Si el médico te dice, la operación te va a doler mucho, te va a doler mucho, salís y decís, no, no me dolió tanto. Ahora, si no te dicen nada, te dolió. Empezar a preparar esas cosas, manejar el riesgo, dar anticipos a contratistas que desaparecen, que no desaparecen, que aparecen. Bueno, acá tenemos varios colegas que hemos sufrido esas cuestiones. Cuando bajás a una escala más chica, peor es, porque ni siquiera hay empresas, ni siquiera hay papeles. Todo eso, el profesional lo tiene que ir a buscar en un posgrado, porque el grado lo pasa por encima. Y es la tarea más habitual que va a tener, más que el diseño, en la mayoría de la matrícula. La siguiente, por favor. Y ni hablar si nos dedicamos al desarrollo de vivienda multifamiliar. El desarrollo de vivienda multifamiliar es básicamente un desarrollo inmobiliario. Entonces, hay que entender que esa encomienda o que ese cliente tiene una lógica de negocio. No tiene una lógica de arquitectónica, sino que la arquitectura está metida dentro de un negocio y tiene que contribuir como tal. Siguiente, por favor. Y ahí tenemos también distintas dimensiones, que es entender cuestiones financieras, cuestiones temporales, cuestiones de producto. Gente que ha hecho ejercicios de vivienda multifamiliar y no te sabe contestar cuál es la relación de propios sobre comunes de un edificio. Algo tan básico como el radio de giro de una camilla en un hospital, el manejo del riesgo, etc. Cómo llegar a un pricing, nosotros estamos habilitados para tasar. Hay muchísimas cosas que no tenemos ningún tipo de formación. Siguiente, por favor. Entonces, pobre Homero Simpson, ¿no? Cuando tienes, ¿cómo puede darme dinero? ¿Estamos preparados para eso? No. No, de hecho, el comitente, hablar de plata en... Ahora estamos empezando a hablar, pero en grado todavía no se habla, no se habla de un cliente, no se habla de la psicología del cliente, no se habla de cómo cobrar. En ningún lado le enseñan a calcular los costos directos e indirectos de un estudio. Entonces, todo eso creo que tenemos que empezar a replantearnos. Y quiero terminar, la siguiente, por favor, con un ejercicio que hacemos en grado, en el último año de la carrera. ¿Qué es? Les damos un terreno. Ahora, en ese terreno, que es verdadero y está en venta, tienen que hacer el análisis de factibilidad constructivo, pero ahí no es el que se equivoca en el código, no pasa nada. El que se equivoca en el código está bochado. Porque vos no te podés equivocar en el código, no te lo aprueban. Hacen un estudio del entorno urbano, que no es un catálogo de los elementos urbanos, sino que es otro, es entender la sensibilidad de un barrio, los límites, qué público hay. Generalmente elegimos áreas de oportunidad, Villa Ortúzar, Chacarita, todos lugares interesantes para estudiar. Hacen un estudio de mercado, definen un producto, un mercado meta, diseñan un croquis preliminar, que vuelve, por eso está esa cosa de reciclaje, vuelve a pasar por el código, vuelve a pasar por el mercado meta, le ponen presupuesto en la obra, planifican financieramente, hacen el pricing del producto, hacen un esquema de desembolso, plantean un financiamiento, arman una carpeta de negocios y les permite tener una carpeta de inversión que les permite hacer, ¿qué? Su arquitectura. ¿Qué es lo más interesante? Que es sacar ese divorcio que tienen de decir... Una cosa son los números, otra cosa es la arquitectura. No, entender de números te ayuda a hacer arquitectura, tu propia arquitectura. Y qué bueno que sea así. Ya termino, ¿eh? La próxima. Entonces, creo que tenemos que empezar a replantearnos un poco cómo nos formamos. Creo que tenemos que empezar... No creo que esto no puede ser de un posgrado, no puede ser que nosotros no entendamos que trabajamos para clientes, no puede ser que nosotros no entendamos a nuestro cliente, no puede ser que nuestra principal encomienda, que es la vivienda, no la entendamos. Sabemos hacer centros de transferencia con una complejidad funcional enorme, que está bien, pero después te encontrás que no sabemos quizás hasta algunos resolver un baño, porque pasa, perdón, pasa. Entonces, y que preguntás a un arquitecto que está a punto de recibirse cuánto cuesta construir un metro cuadrado y no te sabe decir. ¿Qué es lo que le van a preguntar en el asado donde están los amigos del padre y donde va a conseguir los clientes? No nos enseñan a conseguir clientes.
no nos enseñan a entender la lógica del cliente. Entonces, me parece, más allá obviamente de los concursos, por supuesto, pero la mayoría de la matrícula no trabaja en eso, trabaja en esto, hace vivienda multifamiliar o hace vivienda unifamiliar, y no la abordamos. Entonces, creo que la arquitectura, profesión que yo amo, a pesar de que no soy el prototípico arquitecto, de hecho yo iba a ser contador porque en la época que yo estudié te mandaban a manejar un taxi cuando eras arquitecto, y una persona a la que quiero mucho me dijo, vos estudiá lo que te gusta que te vas a acomodar. Pero también tiene que ser un medio de vida. Vos te tenés que ganar la vida con la profesión. Para eso tenés que tener la herramienta. Y buceando en internet, no quiero jamás que aparezca esto. ¿Vale la pena contratar a un arquitecto? Por supuesto que vale la pena. Es el que te diseña el producto. Por supuesto que no es vale la pena. Es imprescindible. Porque un producto mal concebido, ya está, nació mal, nació roto, nació erróneo. Pero muchas veces pasa eso porque no entendemos para quién es el producto, para qué es el producto y en qué contexto lo hacemos, ¿no? Entonces creo que en este ámbito, ¿no?, de reflexión nuestro, porque es un ámbito nuestro de los arquitectos, me parece que es interesante que empecemos a pensar, cosa bastante obvia quizás, pero que no las pensamos, y sobre todo los que estamos en la docencia y los que tenemos algún tipo de injerencia en este tipo de cuestiones, me parece que es interesante para que lo reflexionemos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente al final vamos a hacer algún tipo de reflexión en conjunto, así que vayan tomando nota para poder compartir lo que dijeron el resto de los colegas. Para continuar, vamos a presentar a nuestros ponentes que siguen. Ellos son el arquitecto Juan Carlos Angelomé y el arquitecto Mario Febre. Bueno, Juan Carlos Angelomé es arquitecto desde 1982, especialista en realización de obras, con más de 30 años de experiencia profesional en proyecto, dirección de obras privadas y públicas. Es profesor de grado y posgrado en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Es profesor, también es autor de libros y artículos sobre temáticas relacionadas con la ejecución de obra de arquitectura. Y además es premio de innovación tecnológica en la construcción en el año 2016 y premio al desempeño académico de la Universidad de Buenos Aires en 2017. El arquitecto Mario Febre es arquitecto desde el año 2006. Ha complementado su formación de grado en el campo de la gestión ambiental, la docencia y la investigación académica. Es docente interino en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y docente regular en la Universidad Nacional de Moreno. Autor de varios libros y artículos relacionados a la gestión de obra también, a proyectos y espacios urbanos. Asimismo, es Premio Nacional de la Innovación Tecnológica en la Construcción y al Desempeño Académico en la Universidad de Buenos Aires en los años 2016 y 2017. Muchas gracias, los escuchamos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la presentación y por haber recibido nuestra ponencia con éxito. Preparábamos la clase con Mario, con el cual siento un orgullo muy grande de presentarla, y yo recordaba a Ismael Galarza. Y ustedes van a decir, ¿qué hace Ismael Galarza? Ismael Galarza era un capataz de la primera obra que yo dirigí. Ismael Galarza, cuando yo llegaba a la obra, ya se había dado cuenta que yo no tenía ni idea de lo que tenía que hacer adentro de una obra, me conducía durante la obra. Me decía, arquitecto, pregunte esto. Entonces, yo hacía lo que Galarza me decía. No voy a andar diciendo ningún tipo de eufemismos. Y yo pensé que Galarza era normal en la obra, hasta que pasé a otra obra por haber triunfado gracias a Galarza. Entonces, en la siguiente obra descubrí que Galarza no era alguien que existía en todas las obras, que había Quispe, Gutiérrez, Romero Vareiro, ¿sí?, siempre hablando de amigos latinoamericanos, que son los que nos dan la gran fuerza constructiva en la Argentina.
Entonces reemplacé mal a Galarza por un anotador. Y empecé a anotar todos los problemas que notaba. Noté que cuando uno llegaba a la obra le mandaba a uno. Entonces llegaba y decía, arquitecto, no hay hormigón. Lo buscábamos, llamábamos al hormigón. Subías un piso y te decía, no pusieron los pases. A los dos te dabas cuenta que la escalera no tenía barandas. Ya te habías olvidado de esa altura lo que tenías que hacer en la obra, ¿no? Era lo que pasaba. Te dominaba la obra. Entonces, con el tiempo empezamos a incorporar métodos. Por lo menos a mí me pareció que había que incorporar métodos. Y esto tiene que ver con la idea de la arquitectura y el trabajo. Y está muy relacionado con lo que dice Gervasio, en el sentido de profesionalizar nuestra tarea. Los arquitectos tienen una tendencia a ser hombres de negro. Vieron que se visten de negro, van a la facultad, hablamos de simetría. Y después necesitamos ser hombres de blanco, más científicos. Entonces, esta idea se fue fortificando, primero en lo personal y segundo en el equipo de trabajo, hasta que en nuestro trabajo, Mario y yo somos compañeros de trabajo en una empresa que fundé con su padre, que se llama Trek Sociedad Anónima, y empezamos a notar que necesitábamos de nuevas herramientas para poder dominar estos procesos. En el siglo de la comunicación, y el anotador se transformó en el celular. Y toda esa información. Entonces apareció la necesidad de construir un sistema de control que nosotros, a partir de otras experiencias, denominamos panel de control, que es un instrumento que está en la plataforma que nos permite, en las mismas dimensiones que planteaba Gervasio, la social, la económica, la técnica y la legal, el seguimiento de una obra. Este instrumento que nosotros pudimos desarrollar hace ya 10 años, Mario. 10 años. 2009. Logramos un premio porque lo instalamos. Ahora vamos a contar un poco más de las ventajas del sistema. Pero en realidad lo que hacíamos era repensar una cuestión filosófica de cómo teníamos que encarar la obra. Los equipos de trabajo fueron reactivos a esto porque pensaron que era más trabajo. Con Mario nos encargamos de demostrar que era el trabajo. ¿Por qué? Porque a nosotros definir indicadores de gestión, lo que hacíamos era promover controles. ¿Se entiende la idea? Entonces, para llenar el panel, tengo que hacer algo antes. No lo puedo llenar solo. Hacer algo antes es producir la información. Mario. Además, la forma en que lo propusimos era una forma en la cual dentro del propio rol profesional estaba pensado una forma de trabajo que sostenía la producción. Por eso pudimos hacer algo durante todos estos años. Porque parte del rol era, al mismo tiempo, hacer la obra y diseñar el futuro de la profesión, el futuro que queríamos para nuestra profesión, en el cual estamos pensando e intentando reflexionar hoy. Este instrumento que pensamos con Mario y todo un grupo de trabajo de la oficina, no podemos nombrar a todos, pero todos agregaron algo, operándolo, mejorándolo, es un trabajo verdaderamente colectivo. Rechazándolo. Diciendo, no me sirve por esto, entonces, bueno, lo cambiamos. Trata de tener toda la información. Es un poco lo que vos decías, Gervasio, es profesionalizar este proceso. Y cuando el cliente te pide información, tenerla disponible. ¿Cuántos metros construidos se hicieron? Si respondiste las notas de pedido, las órdenes de servicio, tener toda la información. Porque hay una hipótesis que todos conocemos, que es el que maneja la información, maneja el poder. Bueno, en la obra es el espacio más paradigmático de esta reflexión. Si uno tiene la información, tiene capacidad para comunicarse con el constructor, pero básicamente para comunicarse con el cliente, que es lo que quiere. El cliente quiere información de nuestra parte. Y claramente el pasaje desde la idea hasta la materialización es un pasaje que requiere de información, de conocimiento, de datos, y es clave posicionarnos en nuestro rol profesional como productores de información y condicionantes de esa información. Leandro proponía en la primera presentación esa función y esa capacidad para filtrar los datos superfluos de aquellos relevantes. Nuestro Galarza Web lo que plantea es justamente eso, tener toda la información y cuando uno vaya a la obra pueda sacar conclusiones.
sacar conclusiones sistematizadas con la tecnología. Y aparte, como la hemos desarrollado desde el teléfono, uno desde el teléfono puede cargar la información. También sí. La información hay que construirla y hay que definir cuál es el indicador que me conviene a mí. ¿Cuáles datos son información y cuáles son la lluvia que queremos evitar? ¿No? Esto en términos de trabajo, hoy por hoy podríamos decir que lo tenemos muy bien instalado en la lógica del director de obra y que el proceso ideal sería incorporar al productor y al comitente como lectores del panel, ¿se entiende? En el sentido de que yo produzco información y decido que ve cada uno, o acordamos que ve cada uno, o qué carga cada uno. Hoy, por ejemplo, nosotros ponemos el certificado, pero lo podría hacer la empresa constructora, si la empresa constructora se hace amiga del sistema. ¿Tá? Hay un desafío por delante ahí. La dirección de obra, en nuestra experiencia, tiene más ganas de mostrar datos y de producir datos que las empresas constructoras. La lógica temporal incluye la lógica del proyecto, porque al aparato panel de control se le incorpora el proyecto y ese proyecto es discutido en esa dimensión, y discutido y mejorado y analizado en el tiempo. ¿Qué significa conceptualmente en la práctica un panel de control? Es un soporte, no es un software porque está en software libre, es una página de internet donde entramos y tenemos distintas solapas, donde ponemos la información que queremos, como dice Mario. Y vemos la que necesitamos. Exactamente. A ver, una de las cosas que más necesitamos pensar es qué indicadores nos sirven. Porque uno, entusiasmado con los indicadores, puede agregar hectolitros de agua, sombra producida por el árbol del vecino, usar 100, 50, lo que sirvan para este proceso y que sean útiles para la gestión. Sí. Entonces, para nosotros es clave eso, entender en el rol profesional la capacidad de discernir en esa obra o en ese tipo de obra cuál es el indicador útil para gestionar la obra. Ese es parte del rol profesional que a nosotros nos parece clave en este momento de la realidad, en este momento de altísima complejidad de diversidad tecnológica e informacional. Este es el panel que ustedes ven ahora, es la portada principal del documento donde se ve, en este caso, en esta obra, es una obra de Procrear, Gervasio. Donde nadie lo podría notar porque blurié todo, claro, todo lo que pudiera hacer. Donde están los elementos de las contrataciones, las comunicaciones oficiales, los expedientes que están relacionados, las especificaciones, el relevamiento dimensional, el seguimiento de los hitos de obra. Y ahí figuren que aparecen los usuarios habilitados, la posibilidad de duplicar y toda esa configuración específica. Esta es una especie de panel de entrada. Y ahí hay cuatro indicadores que tienen niveles de alerta configurados. Ahora no me acuerdo cuáles eran, pero hay dos que están bien, están en verde, 0% de alerta. Uno que está en un 80% de alerta. Me tengo que ir a responder unas órdenes de servicio que tengo ahí. Fíjate, hay algo vencido ahí. Fíjate. Sí, no, el seguimiento está espantoso. Bueno, te dije que pusieras mentiras. Pero bueno, pasando un poco, ¿qué es lo que medimos hoy en día? Primero, comunicaciones, es lo primero que se cae de maduro, porque ya existe un canal que son las comunicaciones oficiales, que son los libros de servicio, los libros de orden de servicio y nota de pedido. Habrán notado que es difícil encontrar información en uno de esos libros, ¿no? Si uno dice, che, buscame lo último que dijimos sobre suelo. Olvídate. Sí. Bueno, hoy en día, creo que hace 50 años, si eso sí está digitalizado, tardó 2.5 segundos en encontrar. Claro, pones la palabra clave y te aparecen suelos, todas las órdenes de servicio donde vos pusiste suelo. Y vemos cuáles son las órdenes que todavía están abiertas sin respuesta satisfactoria, cuáles eran notas. Después está lo de la documentación de obra. ¿Cuál es el plano aprobado? ¿Es el plano aprobado? ¿Cuál es la última versión? Esto, ojo, que es para una obra de 150 metros, como de 10.000, ¿eh? Es lo mismo, digamos. Estamos discutiendo de metodología, de profesionalizar el trabajo. Sí. ¿De dónde me descargo la versión 3 del plano? ¿Dónde está guardada? ¿No? Bueno, ¿por qué va a estar guardada en una carpeta? Entramos, hacemos clic y lo vemos. Sí, y otro de los puntos que nos resultó útil y que nació de los comitentes es marcar puntos importantes de la obra.
cuando se están cumpliendo, qué se está terminando y cuándo se termina y qué significa para las partes ese hecho. Entonces ahí nos plantea. Bueno, y después obviamente los recursos de la empresa, la curva de certificación, todos los elementos que tengan que ver con información. El seguimiento de Gantt, que siempre el Gantt es una cosa muy estática, muy poco amigable. Nosotros hacemos tenemos cada tarea, vamos haciendo registros del estado, fecha a fecha, y uno puede ver cómo estaba esa tarea en esa fecha. No es esa cosa estática y poco significativa del estado de la obra. Y los módulos de relevamiento, que implican los desvíos y las patologías y la marca territorial de esa patología, para tener un control de esa situación. O sea que es un documento que nos permite producir, pero me parece que es un pedido hacia la matrícula de entender que hay que empezar a establecer estas lógicas. Nosotros hicimos esto y lo ponemos como ejemplo. Tenemos una oferta de Black Friday de 2x1, pero mañana. Pero además, pensamos que todos lo podemos hacer. A ver si lo digo como conclusión. Todos podemos hacer una planilla Excel. El problema es que no tengamos la vocación de sistematizar esto, que es uno de los grandes problemas que tiene la profesión, que no sistematiza información y que le cuesta construir información científica. ¿Qué es lo que en el fondo requiere el cliente? Digo cliente. Bueno, nos estamos pasando, Mario. Quedan dos para cerrar más conceptuales. Como explicamos al principio, la idea de esto es lograr un sistema donde cada usuario es una terminal en una red informática y donde nuestro rol es encontrar cómo usamos esta red informática y la ponemos a nuestro servicio. Somos militantes muy fuertes de que el rol profesional es pensar cómo debe ser la tecnología y exigirle a la tecnología que haga lo que nosotros necesitamos, no al revés. Somos muy refractarios a los paquetes cerrados que nos dicen así se hace un Gantt, así se hace un estándar de producción, así se hace tal cosa. Nosotros somos de la idea que como profesionales en un país periférico tenemos que pensar cuáles son nuestras necesidades y plantarnos fuertemente en nuestro rol para construir un rol profesional hacia el futuro y no al revés. En ese sentido, sí. Nuestro software es siempre libre porque nosotros, nuestro lugar no es producir licencias. Nuestro rol es pensar y aparte ideas. Es accesible desde la web, eso es lo principal. Vos entrás al link y lo ves. Yo vamos cerrando. Para los más jóvenes, ojalá que encuentren a Ismael Galarza. Y si no, que se hagan una planillita Excel, aunque sea, con que diga qué tienen que hacer todos los días en la obra. ¿Tá? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Juan Carlos, Mario. Bien. Vamos a continuar ahora presentando voy a tener el gusto de presentar a colegas y compañeros de mi provincia. Ellos van a estar de manera remota. Va a hacer su presentación ahora el Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia del Chaco, que se constituye en el año 2019 por ley provincial número 2553C como institución autónoma. Es un colegio nuevo. Tiene como finalidad, entre otras tantas, exigir el cumplimiento de dicha ley, sus reglamentaciones y normas, ejercer el gobierno de la matrícula de los profesionales, realizar el contralor de la actividad profesional en cualquiera de sus modalidades, asesorar a los poderes públicos, en especial reparticiones técnicas oficiales, promover el desarrollo social, estimular el progreso científico y cultural, la solidaridad, la cohesión de los profesionales, como también la defensa y el prestigio de los mismos. Asimismo, proponer la implementación de concursos para la proyección, dirección y ejecución de obras públicas y privadas, insertarse en distintos organismos del Estado nacional, provincial y municipal e institucional, mixtas e intermedias en pos del estudio de políticas comunes. En el marco de esta presentación van a presentar su experiencia los arquitectos Silvia Casalis, Leandro Rosso, Adrián Prieto Pirañé,
Gustavo Floridia y José Luis Rodríguez Cáceres. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí, te pedimos por favor que actives la cámara de video. La cámara. Está activada. Está activada. No te estamos viendo. No, porque la cámara 2 está dice, activa. La cámara de ellos no está activada. Nuestra cámara está activada. Un segundito entonces. Ahí está. Ahora sí los estamos viendo. Necesito un segundito. Ahí. Vamos a compartir. Nos avisan si se ve bien. ¿Y con qué corro? ¿Se está viendo bien la presentación? ¿No se escucha? Hola, hola. Sí. Ahí más. ¿Se está escuchando? Sí, se ve. Sí, se ve y se escucha. Gracias. Está bien. ¿Y cómo pasó? Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Soy Silvia. Actualmente soy secretaria en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo del Chaco. Gracias por la presentación. Agradecer en primer lugar al comité por habernos invitado, a FADEA, a la SACH, a este quinto congreso nacional que se está llevando a cabo. Nuestro tema fundamental es innovación en el alcance de los colegios de los colegios de arquitectos. Somos una institución formada recientemente, nuestro segundo año iremos por el tercero como colegio, o sea que nacimos en plena pandemia, ha sido una oportunidad para nosotros para poder organizarnos. Para esto, para poder llevar adelante, nos planteamos objetivos muy claros, una dinámica de trabajo donde hemos aprovechado al máximo las herramientas que fueron disponibles, que en este caso fue las herramientas digitales. Seremos un gran apoyo para todos los colegiados mediante la creación de mesas de trabajo, de comisiones, de red de arquitectos, de digitalización y digitalización de expedientes. Sobre todo, lo que nosotros hemos tenido muy presente es promover el trabajo en equipo. Para ello hemos ampliado el campo de intervención como colegio, asumiendo así un rol protagónico, una entidad de referencia para los temas de arquitectura, urbanismo, de planificación de territorios. Fue convertirnos en asesores, gestores y consultores de las nuevas planificaciones que, que llevamos en este trabajo especialmente. Esto de promover el trabajo en equipo se lleva adelante mediante un workshop experimental entre arquitectos muy inquietos y varias instituciones del Estado. En este momento el equipo contará su propia experiencia de cada uno dentro de este workshop. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Sí. Bueno, nada, desde el colegio iniciamos este trabajo como agenciadores de una multiplicidad de intenciones con este término de Deleuze que establece las relaciones y uniones entre diferentes intensidades e intenciones que pueden aparecer y que provienen de distintas naturalezas. Por eso el colegio tuvo este primer momento en el que agenció un proyecto que aparecía sin demanda. Esta posibilidad de hacer un proyecto urbano
para los profesionales en un gran suelo o un gran espacio territorial disponible en el sur de la ciudad y en el que pudimos relacionar a los profesionales a través de la Federación de Entidades Profesionales del Chaco, una institución muy interesante que también se está construyendo fuertemente y que le da un rol bastante importante dentro del espectro de instituciones civiles de la provincia. Entonces el colegio vio esta oportunidad y a partir de generar relaciones con el gobierno provincial, la federación y la municipalidad, apareció este proyecto que ya tiene visualización de una demanda, ¿sí? Esta demanda o preprograma nos llevó a un segundo momento en que el colegio ya aparece como agenciador de sus propios matriculados, ya sea como arquitectos o como urbanistas. En ese sentido, trabajamos como colegio y también dentro de la FEPUCH intentando que las otras profesiones aparezcan como urbanistas. Entonces, como bien decía Silvia, buscando metodologías innovadoras, intentamos que el colegio empiece con un proyecto, un diseño, una iniciación de plan urbano, de master plan, y con este segundo momento pudimos pasar esta etapa de qué se podía hacer en ese suelo y de alguna manera entusiasmar a los demás colegios para iniciar este sueño que es este gran suelo como para que los profesionales puedan desarrollar su área urbana, que como sabemos los colegios por ahí no tienen oferta para sus profesionales de suelo o de vivienda, es como una situación que en general no se aborda. Entonces, bueno, desde el colegio, como decía, como con esta idea de agenciadores, buscamos impulsarlo. De este segundo momento queda cómo seguir, y para eso lo estamos trabajando con los colegios más afines, ingenieros, agrimensores y técnicos, como para empezar a hacer los proyectos ejecutivos. Adrián, si podés seguir con el tema de las metodologías, muchas gracias. Bueno, yo voy a profundizar en principio por la experiencia que se desarrolló a partir de la gestión desarrollada, la gestión interinstitucional que es desarrollada desde el colegio. Principalmente orientado a lo que fue el modelo de innovación o experiencia de workshop, un workshop. En esta fase invitamos a los distintos actores, Estado y FEPUCH, y los arquitectos del CEPAUCH a trabajar con un pensamiento colaborativo y colectivo para realizar una experiencia de valor, de co-creación que aporte valor y que sirva para dar forma a un proyecto. También a su vez se buscó involucrar a los potenciales destinatarios y usuarios desde el inicio del proyecto, así como también a referentes y especialistas en distintos campos para garantizar la viabilidad del proyecto y su apropiación por parte del usuario y la comunidad. Acá en este caso estamos visualizando la mesa de gestión donde participaron los distintos actores. Estas fueron las articulaciones. Y acá, en este caso, estamos visualizando la metodología de lo que fue esta experiencia colaborativa. Se trabajó sobre la base
de lo que fueron el programa de necesidades, el plan estratégico y la idealización por parte del usuario, que surgió a partir de estas de mesas de trabajo con los distintos actores involucrados y posibles usuarios, un análisis del sitio y el entorno y contexto, no solamente físico, sino también social, cultural, en cuanto a identidad, y una tercera pata, análisis de casos y experiencias. Una ideación, hicimos también profundizar nuevos enfoques en base a forma de intervención en este tipo de espacios, por su problemática, y ver si podíamos generar oportunidades o nuevas experiencias o nuevos modelos de intervención. Más allá de eso, ya esta posibilidad de poder desarrollar un proyecto de co-creación junto a profesionales, tanto del colegio como de otras matrículas o de otras especialidades, fue algo bastante enriquecedor en ese sentido. Bueno, acá en esto estamos simplemente visualizando el proceso de diseño y la metodología abordada en el marco de este workshop. O sea, ahí más o menos estamos identificando las distintas etapas, la de identificar el plan, el programa, sitio y entorno. Después hicimos una profundización de conceptos y experiencias, una etapa de co-creación, donde se definieron las estrategias y surgieron las ideas. Y posterior, una etapa de validación, donde se generó una revisión con especialistas, distintos campos, principalmente de FPUCH, y presentaciones ante posibles usuarios y los distintos actores. Bueno, aquí vamos a desarrollar un poco un resumen de cuál es el proyecto que se estaba tratando y cuáles son sus lineamientos. Obviamente la ubicación geográfica de dónde está ubicado el proyecto. Estamos ubicados en la provincia del Chaco, en el NEA argentino, dentro de ella, en la ciudad capital, la ciudad de Resistencia. La ciudad de Resistencia, como todas las ciudades capitales, tiene un crecimiento que llega a unos, en este caso en la zona sur. En la zona sur se genera un crecimiento a través de asentamientos espontáneos, de un límite que se había marcado, y un crecimiento desordenado, teniendo en cuenta que ahí estamos trabajando con suelo urbano que no cuenta con los servicios, entonces esa apropiación de esos terrenos por asentamientos y asentamientos urbanos no regularizados traía una problemática muy grande. El gobierno propone en un plano de articulación el crecimiento de esta zona y propone una cierta política de ordenamiento, digamos, porque ya estamos a un nivel de la zona sur que ya estamos en contacto con sitios Ramsar. Entonces hay que marcar ahí un cierto límite en el crecimiento y ese límite tiene que funcionar como una interfaz, digamos, entre el crecimiento urbano y la parte de ambiental, ¿sí? De resguardo ambiental. Pasa, por favor. Para esto se trabajó, bueno, con múltiples colegas y profesionales, y cada uno dio como un primer resultado, una planificación en donde, en este caso, estamos viendo el tratamiento de las vías de comunicación. Se van a mantener vías de comunicación directas hacia el área central y una vía de comunicación con una mayor importancia que atraviesa todo este planteo urbano, que es un sistema de dos chacras y media,
bueno, cada línea va a tener su importancia. Se trabajó mucho con las estructuras de la infraestructura verde y azul. Nosotros tenemos un problema con el agua, principalmente pluvial en esa zona. Entonces todo eso se contempló, se dio una zonificación, se planteó una zonificación donde también se tuvo en cuenta las reservas urbanas y las ofertas que se pueden llegar a tener en lo que es suelo, con terrenos de 100, de 300 y de 1000 para atender la demanda que podríamos llegar a tener. Buenas tardes, yo soy el arquitecto Rodríguez. Yo lo voy a contar, en realidad participé de toda esta metodología, pero lo hice de forma exterior. Yo soy uno de los que se vino en esta convocatoria que hizo el Colegio de Arquitectos al principio, cuando plantearon el tema. Me pareció interesante, digamos, que hayan hecho esta apertura. Y a partir de ahí me fui involucrando, digamos, en este tema de urbanización, teniendo también cursando una maestría de gestión ambiental del territorio urbano, el cual, digamos, era aplicable en este caso, y fue una experiencia, bueno, todavía lo estamos cursando, digamos, al proyecto, una experiencia muy buena, una apertura, digamos, a este espacio, que de otra manera no hubiera podido hacerlo de otra manera. Se rescata, digamos, las capacitaciones que también se hicieron a partir de esta temática, de esta problemática, la consulta con otras instituciones, con otros organismos, ya sea APA, municipalidad, y la constante formación, digamos, sobre estas temáticas de urbanismo y más en el ámbito ambiental. Así que como experiencia estoy muy contento, muy agradecido. Y bueno, seguimos trabajando en esto. Esto siempre se va renovando, se van haciendo nuevas capacitaciones, nuevos encuentros, nuevas charlas. Y se va incorporando gente, van y vienen, digamos, participantes. Así que agradezco, digamos, al colegio de tener, digamos, esta iniciativa sobre este tipo de proyectos, que a veces otras instituciones son las que lo hacen y no el colegio. Bueno, eso es todo, José. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias por la participación y esta experiencia en desarrollo urbano. Vamos a continuar, estamos un poquito retrasados, pero le toca a Gustavo Di Costa ahora. Bueno, lo vamos a presentar. Gustavo es arquitecto, egresado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Argentina, de la empresa UADE y de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo. Asimismo, es fundador y codirector de Contécnicos SRL, empresa dedicada a la capacitación en términos de arquitectura y construcción. Es creador y editor de la revista Entre Planos y Compendio de la Construcción, editor de la revista Instalar y también editor de la revista del Consejo Profesional de Ingeniería Civil. Asimismo, es coautor del libro Ingeniería Argentina, Obras, Ideas y Protagonistas. Escribe asiduamente notas técnicas en los más importantes medios gráficos de arquitectura, diseño y construcción de la Argentina y del exterior, y es consultor permanente en el área de comunicación técnica del Consejo Profesional de Ingeniería Civil. Seguramente nos va a contar sobre estas experiencias, así que damos la bienvenida al arquitecto Gustavo Di Costa. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas y todos. Gracias a FADEA también por la invitación, por compartir esta mesa con tantos amigos, que siempre es un gusto volver a ver. Bueno, la idea es trabajar en mi doble rol de arquitecto y médico trucho, que todos tenemos algo de eso. 5 medicamentos
para tratar de pensar el corto plazo dentro de la construcción. Respecto del COVID, ya conocemos su historia, ¿sí? En lo que tiene que ver con la situación de antes y después, de quiebre que esto ha traído. Y al respecto, escuchamos hablar muy seguido de un nuevo paradigma. Y en realidad un paradigma, de acuerdo a lo que nos dice el diccionario, es un modelo que nos explica la realidad. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el paradigma de nuestra profesión en el corto plazo? Y para eso necesitamos diagnosis y necesitamos tratamientos. Y esto es lo que modestamente vamos a pensar. El primer medicamento que proponemos es el precio profesional fuerte. ¿Okay? Y un poco Gervasio nos estuvo hablando de eso recién. ¿Por qué? Porque el manual de ejercicio profesional del arquitecto nos remarca el carácter alimentario del honorario. O sea, nuestro honorario sirve para comprar milanesas. ¿Okay? Entre otras cosas, con fritas, etc. Y hace poquito me encontré con este cuadro, me pareció muy decisivo. La cantidad de horas que tenemos que trabajar, un sueldo promedio para comprar una hamburguesa. ¿Okay? O sea que esto refuerza esta idea del carácter alimentario de nuestro honorario. Entonces, pensamos, ¿cuál es nuestro precio sándwich? ¿Sí? ¿Y cuáles son esos ingredientes? Y en realidad los ingredientes pasan por decidir nuestro sueldo, calcular nuestros costos mensuales fijos, definir las horas de nuestra jornada laboral, observar el tiempo en que no producimos, porque nos vamos de vacaciones, tenemos días feriados, posibles enfermedades, y también definir el beneficio para cada uno de estos emprendimientos o el personal. Y también, como antes nos contaban Juan Carlos y Mario, tener herramientas de control de todo este sistema. A los arquitectos nos cuesta bastante, pero en realidad el precio por hora de un arquitecto, ese que nos permitiría comprar esa hamburguesa tan, tan deliciosa, parte de nuestro honorario más nuestros costos mensuales fijos dividido las horas trabajadas menos las horas improductivas. Dejémonos de embromar, no es muy difícil el cálculo, ¿okay? Entonces vamos por ahí. Lo que nos cuesta es tener en cuenta nuestros costos, ¿sí? Una planillita Excel donde nosotros repartamos entre distintos profesionales los valores, también que podamos tener allí los valores que tienen que ver con, por ejemplo, los consumibles de una oficina, tenerlos bien en caja, y a partir de eso generar una matriz que nos permita llegar a un valor horario. Porque, como bien decía Gervasio, no todas nuestras consultas van a ser Vilsabua, centros culturales o aeropuertos en Kuala Lumpur. La mayoría de ellas van a ser, en primera instancia, la vivienda de nuestra tía Nelly, que quiere ampliar, o de algún conocido, eventualmente en alguna fiesta, y vamos a tener que responderle con algún valor. Y las más de las veces van a ser encuentros en Starbucks, donde alguien nos va a mostrar un celular y nos va a preguntar si les conviene o no comprar ese departamento. Y por ese servicio profesional comprometido de nuestra parte tenemos que cobrar. Entonces, estaría interesante que el precio fuerte nos habilite a tener un valor horario, ¿sí? Y esto nos sirve incluso también para los estudios, porque muchas veces nosotros pensamos que esto es solamente para las empresas constructoras, y definir el valor de un proyecto en términos de tiempo. O sea, muchas veces nos enfocamos en el valor económico y descuidamos el tiempo de producción, y es ahí donde quizá hay una variable que nos permite, definido el valor horario, poder estimar el costo del anteproyecto, el croquis preliminar, etcétera, y no pensar tanto en la variable del porcentaje de lo que todavía no sabemos al no haber arribado a un proyecto definitivo. El segundo medicamento es el documentación full, ¿sí? Les cuento esta historia. El martes 28 de enero de 1986 despega de Cabo Cañaveral el transbordador Challenger, ¿ok?
73 segundos después estallaba, producto de un defecto. ¿Cuál era ese defecto? Bueno, el defecto era un O-ring primario, mal especificado técnicamente y ante una condición muy extraordinaria que fue una muy baja temperatura en ese momento del lanzamiento. Les aclaro que el valor del O-ring era de $50. ¿Okay? Y esto dio lugar a Michael Kremer, un premio Nobel de Economía, a definir la teoría O-ring del desarrollo económico. ¿Sí? Y esta teoría lo que dice es que en muchos procesos productivos el valor final de un producto depende de la manera en que lo especificamos y cómo esas tareas se desarrollan ordenadamente de una manera programática secuencial. Entonces, cuando no completamos debidamente una de estas tareas, el valor final del producto se resiente. Y esto es lo que le ocurrió al transbordador cuando un O-ring mínimo llevó a la NASA prácticamente a su estado inicial. ¿Okay? Por eso es que es muy interesante cuando nosotros definimos en un pliego muchas veces, y esto se ve mucho en la mini obra, inodoro, ¿okay? Que es casi como un enigma. ¿De qué inodoro hablamos? Del Roca Mónaco, 44.000 mangos, del Largo Ferrum Bari, 20.000, o del Corto Capea, de 11.000. Porque la realidad es que si yo tengo en cuenta en un propiedad horizontal 80 de estos inodoros en el Roca o en el Ferrum, la dispersión de precios que puedo tener ronda el 50%. O sea que la definición también del producto incide económicamente. Por eso volvamos a nuestros detalles constructivos. Amiguémonos con los detalles constructivos modestamente porque no nos han hecho nada y nos pueden ayudar mucho, ¿sí? Así que seamos específicos. El tercer medicamento es el tecnología Open Minds, ¿sí? Y les muestro una foto de una obra de Buenos Aires en el año 1938 y otra foto más. Pero la segunda tiene un truco, es de Buenos Aires 2018. ¿Okay? Y hay muy poco avance tecnológico entre la construcción de la primer tribuna del estadio de Boca Juniors, nos vamos a poner de pie con Juan Carlos, ¿sí? Y una obra hecha muchos años después. Hay muy poco aporte tecnológico. ¿Okay? Entonces, tenemos que empezar a considerar los nuevos sistemas, por ejemplo, entre muchos otros, morteros poliméricos, geopolímeros que nos permiten productividad y avance de obra notable, con rendimientos en la mano de obra muy superiores a los tradicionales, y donde esto es muy bienvenido, no dependemos de mano de obra calificada, con lo cual la incorporación de mano de obra es muy importante. Pero esto también requiere, ante la comparativa que muchas veces nuestros estudiantes nos piden, bueno, pero ¿es más caro, es más barato? Bueno, vamos a tener que utilizar esas comparativas como para poder establecer la buena ecuación, el buen equilibrio costo-beneficio. Y estas nuevas tecnologías constructivas nos van a permitir algo que ya se está viendo, que es una suerte de teoría del 30%, un 30% de economía productiva, en nuestro cálculo nos da entre el 25 y el 35, así que esto que se trabaja parece que es así. Cuarto medicamento, ya vamos terminando. El productividad, este tratamiento prolongado. ¿Por qué? Porque en realidad nuestros sistemas de productividad tienen que ver con un tema externo, ¿sí? Fíjense que esta es una estadística de Banco Mundial de 2017 sobre el tiempo que nos lleva en Argentina a aprobar un plano, 310 días. ¿Sí? En Chile se demoran 152 y es prácticamente un escándalo nacional. ¿Okay? Y digo Chile porque estamos cruzando la medianera, con lo cual tenemos una idiosincrasia muy similar. Ahora, también hay una productividad interna dentro, por ejemplo, de las empresas constructoras para volver también a la planificación y programación de obras, no dependientes del tamaño,
esta equivocada idea de que solamente hacemos planificación y programación cuando la obra es importante. Los baños remodelados, las cocinas, las plantas altas requieren mucha planificación y programación, porque tengo muchas veces al cliente conviviendo con la obra, ¿ok? Y le invadimos el único baño quizá que tiene en su casa para poder hacer ese trabajo, ¿sí? Y esto también vale para los estudios de arquitectura, porque para hacer un proyecto también se planifica cada una de las etapas. Esta mística de que nunca sabemos cuándo terminamos, etcétera, es muy romántica, pero la tenemos que incorporar al mercado, ¿sí? Y esto, llevarlo a la obra en un lenguaje accesible, ¿okay? No ir con el diagrama de Gantt, la barra, y explicarle al pobre Quispe o a Galarza, como decía Juan Carlos, que esta tarea es ficticia y el nodo 21, sino llevarlo a algo posible, porque cuando la mano de obra esto lo incorpora, y cuando uno camina la obra y ve en una pared con un lápiz de obra anotado el objetivo, esto es casi hasta emocionante, porque quiere decir que hemos transmitido una capacidad de conocimiento, y eso es sumamente valioso. Y también nosotros utilicemos estos procesos para corregirnos, ¿sí? Para poder ver dónde nos equivocamos o dónde podemos ser más productivos en la siguiente obra, ¿okay? Entonces, esto también nos sirve puertas adentro para optimizarnos, para poder tener compromisos asumidos más importantes. Y también hoy por hoy, con tecnología de dron, nos permite elevarnos y ver casi la planta de arquitectura en un proyecto tradicional húmedo o tradicional seco, y hasta poder hacer con ellos el tan mentado versus, pero no con carácter opositor, sino con carácter productivo. Ese cliente que tengo enfrente con una determinada demanda, ¿qué proyecto necesita? Nuestro último medicamento de hoy, diversificación, acción rápida. ¿Por qué? Porque a mí siempre me contaron en la academia que la arquitectura es un arte, ¿okay? Yo quiero decir que es un arte regulado. ¿Y quién regula este arte? El mercado, ¿okay? El mercado va a regular este arte. Y eso obliga al profesional arquitecto a mantener en el aire un montón de bolitas o platitos que pasan por el presupuesto, las normativas, esto que antes comentaba Gervasio, de poner el código de edificación arriba de la mesa y empezar a hablar de necesidades, aspiraciones del cliente, sensaciones, demandas, cruzado con la tecnología, los tiempos, etc. Y para esto necesitamos capacitarnos y capacitarnos de manera permanente, ¿sí? O sea, algo que tenemos que considerar los profesionales de la arquitectura es siempre estar en red, siempre estar capacitándonos, ¿sí? Finalmente, leí hace poquito a un autor que me interesa mucho en El País de Madrid, Wolfram Tichy. Wolfram Tichy decía en esa nota que nos contaron mal la leyenda de David y Goliat. Y él decía, a ver, ¿por qué? Porque siempre nos contaron aspiracionalmente que David venció a Goliat con solo una onda. Dice, esto es parcialmente cierto, dice Tichy. ¿Por qué? Porque Goliat era un monstruo gigante, pero justamente su gigantismo le provocaba ceguera, con lo cual él podía destruir solo lo que tenía a mano. Y David no era tan débil. En el fondo, él era arquero real, con lo cual su puntería era envidiable. Entonces, ¿qué hizo David? ¿Cuál fue su inteligencia, su astucia? Conocer la debilidad del enemigo, o sea, separarme de él y utilizar mi ventaja, que es la puntería. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quería decir Tichy en esa nota? Que no importan las amenazas, no importan los contextos. Si nosotros, los arquitectos, las arquitectas, conocemos nuestra potencialidad y sabemos cuáles son las debilidades del entorno amenazante, siempre salimos victoriosos, ¿sí? Muchísimas gracias. Les agradezco a todos la atención. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Hasta lo que venimos viendo, vamos como bastante alineados con las ponencias y las ideas. Los veo a todos como, claro, los veo a todos cabeceando como en el sí. Bueno, vamos a continuar ahora con el arquitecto Eduardo Cuna Ferré, que va a exponer desde la ciudad de Corrientes de manera remota. Él es egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste desde 1983. Desarrolla el ejercicio profesional en forma consecutiva hace más de 35 años, asesorando, proyectando, dirigiendo y construyendo obras de arquitectura desde su estudio familiar, Cuna Ferré Arquitectos. Se ha especializado en arquitectura habitacional, desde viviendas individuales hasta urbanizaciones de viviendas colectivas, incluyendo edificios de departamentos, obras de comercio, educación, servicios y recreación. Recorrió numerosos cargos en las organizaciones profesionales de arquitectos, fue secretario y presidente de la Sociedad de Arquitectos de Corrientes, integrante del directorio y presidente del Consejo Profesional de Corrientes, y estuvo como presidente de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos, de FADEA, en dos periodos, en el año 1998 y 2002. Fue secretario ejecutivo de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos y actualmente en la misma coordina el programa continental PIC América. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por tu participación. Damos inicio a tu exposición. Bueno, buenas tardes a todos, mucho gusto, muchas gracias. Voy a hacer una resumida presentación, respetando los tiempos, los 10 minutos que nos dieron. Y quiero aclarar que esto lo hago en base a mi experiencia profesional, como dije, de más de 30 años. Siempre en la actividad privada, quiero enmarcar, porque me quiero enmarcar en esos términos. Porque este congreso me da un ámbito pertinente para poder expresar lo que yo creo. Es para los arquitectos en general, aclaro, no es para todos los arquitectos. Es para los arquitectos en general, no para las grandes oficinas, y con la responsabilidad de ser un viejo dirigente profesional. Pongo acá que es un tema no resuelto, y no resuelto en aspectos muy básicos del ejercicio profesional. Y abarca a todos los colegas, como ponga ahí, desde los más viejitos como nosotros hasta los jóvenes. Y bueno, ya lo dijo muy bien Gervasio y Gustavo ahora, y yo lo voy a decir un poco más, de forma más bruta, por llamarlo así, porque no tengo las condiciones. Soy un hombre de la calle. Este contexto que estamos hablando habla sobre la realidad del ejercicio profesional y nuestro futuro. Yo creo que la realidad de nuestro ejercicio profesional nos marca, siempre hablando del ejercicio profesional en general, que tenemos un grave problema, como ya le dijeron, en contratar, un grave problema al cobrar y un grave problema al gestionar. Nuestra profesión se maneja en esos términos. Y yo me hago una pregunta. Lo básico, pactamos con nuestro cliente, como dice Gervasio, pactamos nuestros servicios. ¿Lo tenemos en claro eso? ¿Definimos cuáles van a ser cuál va a ser nuestro servicio? Estoy hablando del arquitecto en general, el arquitecto de la vivienda, el arquitecto común, el arquitecto del interior, sobre todo en la República Argentina. Definimos, lo formalizamos, formalizamos estas definiciones en algo escrito que quede, porque nosotros somos de hablar mucho.
y el cliente te habla peor. ¿Hacemos eso? ¿Escribimos? ¿Definimos? ¿Formalizamos? Cuando vemos el tema de los honorarios, le decimos, sale 10 pesos de una hora que hoy vale 100 pesos y sigue costando 10 pesos el día que la hora vale 1000 pesos, como ahora que cambia todos los días. ¿Hacemos eso? Y nuestras responsabilidades y riesgos que asumimos. Tenemos conciencia hoy, 2021, y que yo sepa, cuando me recibí en el 83, me parece que nada cambió de las responsabilidades y riesgos. Sabemos cuánto vamos a cobrar, cuánto. 10 pesos, 1000 pesos, el 15%, el 10%. Sabemos. O cuando iniciamos una tarea, lo hacemos sin saber exactamente el cuánto. Sabemos cuándo vamos a cobrar. Vamos a cobrar un adelanto a los 2 meses, a los 3 meses. Vamos a cobrar dentro de 6 meses, cuando termine la obra, o cuando terminemos los trámites, como escucho en la calle de colegas. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a cobrar? Y me da ya unos cheques, me hace una transferencia, hacemos una transferencia programada. ¿Cómo voy a cobrar? ¿Tenemos certeza de todas esas cosas? Tenemos certeza, fíjense, yo pongo certeza. Tenemos certeza de esto que acabo de decir, en lo que es contratar y cobrar. Contratar y cobrar. Dos temas básicos que parecen sencillos, pero no lo sé. ¿Y nuestros honorarios? Cobramos lo que corresponde, siempre nos quedamos atrás. Yo en mi vida he pasado por esto, y creo que la mayoría, no digo de todos, la mayoría. Y después vienen, como ya lo dijo Gustavo y Gervasio, las regulaciones. Estamos a expensas de las regulaciones, lo acaba de decir Gustavo. Es un arte regulado. Fíjense. Donde tenemos esto que yo digo, para nosotros, por supuesto, para nosotros, impedimentos. Porque nosotros decimos, sí señor, yo le voy a hacer una casa de 2 pisos y 300 metros cuadrados. Y vos te vas al mostrador, no, usted no hace de 2 pisos, hace de 1, y no puede hacer de 300, tiene que hacer de 150. Y después tenemos que hacer los trámites, las gestiones. Yo veo que los arquitectos lo hacemos a nombre propio. ¿A nombre de quién debemos hacer los trámites? Nosotros brindamos servicios. Pero en nuestra formación, en nuestro diario, caminar, asumimos esa responsabilidad. También, como lo dijeron ya, nuestros proyectos. ¿Tenemos certeza de que van a ser aprobados? Y tenemos varios mostradores, no solo los municipales, hay muchos otros mostradores. Y, por supuesto, volvemos otra vez. Nos hacemos responsables de las cosas que no tenemos certeza, de las acciones que no sabemos si están bien o mal, pero asumimos las responsabilidades y las firmamos. Ojo con eso. Ahora, todo esto, ¿por qué lo hacemos? ¿Hay algunas entidades, ya sea de formación o profesionales, que nos inducen a tener estos problemas? Qué linda preguntita para hablar, Y ahí es donde viene en la matrícula de arquitectos, a que los arquitectos hoy en general, ya hace muchos años por supuesto, buscan la estabilidad laboral. ¿Cómo la buscan? ¿Cómo buscan no tener todas estas clases de problemas? ¿Por qué buscan la estabilidad laboral? Porque muchas veces
como dice el título de la placa, subvaluamos el valor de la obra, nos subvaluamos nosotros en nuestros honorarios, cobramos menos, como se dice en la calle. Tenemos visión de lo que hacemos cuando firmamos nosotros, la responsabilidad que tenemos, más ahora que cambió el Código Civil y Comercial de la Nación. Esa es la realidad de nuestro ejercicio profesional. Entonces, ante todo esto, la mayoría de la matrícula, yo diría el 85%, se va a la comunidad del sueldo. Y en contraturno, ese 85% hace un poco de ejercicio profesional también. Pero ejercicio profesional liberal, pocos. La mayoría no ejerce liberalmente. O sea, formamos un profesional que sale de las facultades y se va a algún cargo, a sueldo. Por supuesto, por todo esto que ya viene sabiendo, ¿eh? Ya viene sabiendo. Entonces nos vamos del honorario, que toda la vida hemos hablado del honorario, nos vamos al sueldo. El sueldo tiene menos responsabilidades, el sueldo tiene ciertas seguridades, y esa es la realidad hoy de nuestro ejercicio profesional. Yo creo que compartiendo con los que Gervasio y Gustavo, el rol de nuestra entidades de formación y profesionales, la debemos de analizar muy fuertemente y rápidamente. Porque si no, y termino, y en mis palabras bruscas, el negocio en la que estamos nosotros no es nuestro. Se lo llevan otros. Bueno, eso es todo para reflexionar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, arquitecto. Sigo, yo por ahí voy anotando algunas cosas para hacer un cierre, y las palabras son siempre las mismas, así que creo que vamos a terminar resumiendo en 20, 25 palabras todo el panel del día de hoy. Bueno. Ahora vamos a presentar a una colega, por fin una compañera mujer en el panel, así que un orgullo de que en este panel podamos ser dos mujeres en una profesión donde realmente nuestro rol es complicado, es complejo. En este momento estamos en un momento en el que realmente estamos todas las mujeres muy interesadas en poner en valor nuestro rol en la sociedad y nuestro rol profesional fundamentalmente. Y bueno, hoy justamente es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, así que en este sentido me pone orgullosa poder presentar a la arquitecta Miriam Heredia, a quien conozco hace poco, pero realmente me parece fascinante su labor, así que Miriam es egresada de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, especialista en tecnología y producción de la arquitectura. Realizó estudios superiores de urbanismo social en la empresa de Desarrollo Urbano de Medellín, en diseño arquitectónico en la UBA y en marketing directo interactivo con orientación a ONGs en la Universidad de San Andrés. Se especializa en vivienda, hábitat y proyecto urbano. Fue líder en proyectos de parques deportivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha gerenciado el intercambio internacional entre Argentina y Holanda, siendo parte de la World Foundational de International Cooperation and Sustainable Design. Fue diseñadora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Sociedad Central de Arquitectos, exsecretaria académica de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo y coordinadora de la editorial de la publicación Arquis de la misma universidad. Ocupó cargos de directora de proyecto y ejecución del Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Fue presidenta de la Comisión de Cultura de la Sociedad Central de Arquitectas,
asesora de la Subsecretaría Social de Tierras, Hábitat y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires entre el año 2017 y 2020, y cofundadora de la Red de Mujeres en Real Estate. Bueno, bienvenida Miriam, te escuchamos. Muchas gracias. Yo también me siento como muy... también te conozco hace poco y sin embargo es como que hubo un vínculo interesante entre las dos, y creo que esto de hermanarnos entre nosotras es muy bueno y es muy sano para nosotras también y para todos, ¿no? Para todos y todas. Así que primero que nada, los agradecimientos. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias Darío López. Muchas gracias a Capobianco Martín por la invitación y poder participar de todo esto. También a Gerardo Montaruli, que nos ayudó también muchísimo con el tema del EMA. Y agradecer a todo el staff de la Sociedad Central de Arquitectos, a Analía, a Julieta, a Florencia, a Florencia Chiquita, a todos amigos. No quería a Inocencio, que está permanentemente ahí, Cristian, que son los que también estamos todos y hacen de esta institución lo que es, una de las más importantes de Argentina en lo que es la disciplina de la arquitectura, el urbanismo y el diseño. Y quiero hacer un agradecimiento muy, muy especial por el cariño que le tengo y la fuerza que pone en todo lo que emprende, que es Marta García Falcó. Así que Marta, muchísimas gracias por todo, siempre, por estar. Dicho esto, me voy a poner el tiempo para iniciar la presentación. Y un poco la idea de esto es empezar a buscar desde los arquitectos otras formas de vincularnos con la profesión y empezar a salir nosotros a generar algunas ideas o algunas ocurrencias de cosas que quizás pueden aportar a la sociedad, y no solamente esperar desde el Estado, sino tratar de llevar al Estado esta vocación de poder de llevar programas, ideas y buscar nuestro propio ejercicio profesional. En este caso en particular, como para mí la vivienda es el lugar que dignifica a la familia, a la unidad convivencional, es el lugar donde durante este suceso planetario, cuando nos decían que para cuidarse hay que ir a casa y no había una casa, y este lugar donde, como decía ayer Eugenia, era un cobijo para algunos y era la cárcel para otras, ¿no? Me gustó empezar con esta primera imagen de una mujer en el remo. De hecho, yo llegué tarde. Llegué tarde, podemos volver un poquito para atrás. Llegué tarde porque somos cuidadoras, nosotras. Y bueno, pasó algo con mi mamá y bueno, tuve que salir corriendo y estar ocupándome de ella mientras hacía la presentación y mientras me ocupaba de mis hijos y mis hijos me ayudaban. Y creo que somos remadoras de la vida, ¿no? Le ponemos mucho a esto, y como dijo recién ella, esta situación. Y particularmente el tema del remo es porque también ella está en este lugar, ¿no? Donde no ve para hacia dónde va, mira hacia atrás, mira sus éxitos, los éxitos y fracasos, mirar el pasado, hacer una retrospectiva de todo esto y con fuerza rema hacia adelante. Creo que ese es el momento que tenemos que mirar para atrás y avanzar con fuerza para adelante, y el lugar donde está para mí es como metafóricamente este lugar o las academias, el lugar de reflexión, de pensar, de replantearnos todo esto. Y en términos, ahora sí pasamos, en términos de todo esto, algo que ayer habíamos hablado bastante, de la población mundial nos coloca a nosotros en el 1.95% de las personas más ricas. Esto lleva a preguntarme, dice Alan Parvin, ¿para quién estoy trabajando? La verdad incomoda, en esta realidad todo lo que hoy llamamos arquitectura en realidad es un negocio para diseñar para el 1% de la población más rica, y siempre ha sido así. La razón por la que
lo olvidamos es porque cuando la arquitectura jugó un papel fundamental para la transformación de la sociedad, fue cuando el 1% construyó pensando en el 99%, por distintos motivos, ¿no? Por filantropía en el siglo XIX, por el comunismo en el siglo XX, o por las guerras que nos obligaron, o las burbujas inflacionarias, bienes raíces, movimientos, bueno, una cantidad de serie de cuestiones que llevaron a políticas públicas. Hoy por hoy seguimos trabajando para el 1% de la población mundial. Entonces tenemos que empezar a pensar, si pasamos a la siguiente, cómo llegamos y rompemos esta barrera para llegar a esto, ¿no? Argentina tiene un déficit habitacional de 4 millones de hogares, ¿no? Somos 44 millones, esto es Ascenso 2010, uno de cada 3 hogares argentinos tiene un problema de vivienda, y el déficit es impresionante. Y como decía muy bien acá el colega que lo quiero tanto, Gustavo, la tecnología con la que se construye es la misma en el siglo XIX que ahora, ¿no? O sea, ayer lo decíamos, los autos eran a vapor en el siglo XIX, hoy ya esos podemos dronear, o sea, en Arabia se está droneando las patrullas con autos que vuelan, y sin embargo nosotros seguimos con las mismas tecnologías. Sigamos, por favor. Entonces, hay un déficit que toqué muy especialmente, que es el déficit de la provincia de Buenos Aires. Ayer hablé un poco de esto con Eugenia. Son 200.000 viviendas las que tenemos que construir, y siento que necesitaríamos con un presupuesto de lo que se manejaría usualmente 140 años. Y en esto ahí tenemos que empezar a pensar a un abordamiento más integral, ¿no? O sea, de hacer barrios nuevos, barrios más sustentables, viviendas nuevas, hacer también mejoramientos, hacer obras de mitigación, hacer espacio público, y también programas de infraestructura y programas de alquiler social. Y me empiezo a meter en este tema, dónde estamos ubicados, ¿no? Cuando empezamos a ver cómo es la situación de la vivienda actual, este estado constructor, este estado que subvenciona la vivienda de forma insustentable, empezamos a ver que los salarios mínimos vitales y móviles son bastante magros, y que hoy por hoy, en algún momento se podía tener un UBA, hoy por hoy no hay ningún crédito que pueda llegar a abordar a esta franja de población entre 2 y 3 salarios mínimos, que es la que necesita muchísimo la vivienda, no se llega a través de los créditos hipotecarios. Sé que hoy se está trabajando sobre, además, cambiar el tema de la UBA, así que vamos avanzando, espero que avancemos. Y cuando hablamos en la provincia de Buenos Aires, hicimos un relevamiento de que el salario entre 32.000 y 96.000 pesos de ingresos familiares son más o menos el 69% de la población. Estamos hablando de más o menos 4 millones de familias que rondan en esto, que son de casualidad gente que tiene capacidad de pago, pero que no tiene capacidad de ahorro, ¿no? Entonces, si seguimos, tenemos que empezar a pensar cómo construimos o de qué manera pensamos, ¿no? Esta es una idea, es un proyecto, es una aproximación al alquiler social. Si hacemos un censo, tomamos el censo 2010, la cantidad de viviendas no habitadas en todo concepto en la provincia de Buenos Aires, que es el caso de estudio que yo tomé, son más o menos cerca de 952.000 viviendas vacías. Si volvemos un poquitito atrás, si nosotros tomamos solamente el 1% de estas viviendas particulares no habitadas, muy probablemente podamos trabajar o empezar a reducir el déficit habitacional de la provincia de Buenos Aires. Siguiente. Por favor. Entonces, en este programa que pensamos de alquiler con opción a compra, dijimos, bueno, a ver, ¿de qué manera podemos aprovechar los recursos que tenemos y de qué manera, siguiente, podemos tratar de construir la capacidad crediticia de este grupo social tan importante? Porque convengamos que muchas familias pagan mucho más caro un alquiler
informal que uno formal. O sea, en la villa están pagando más caro que en Caballito. Entonces, una de las ideas que se nos ocurrió es armar un fondo fiduciario donde hacer un registro único de oferta, que no lo hay en Argentina, y un registro único de demanda, donde empezar a buscar una oferta de inmuebles usados, hacer una tasación, hacer una adquisición por parte del Estado con este fondo fiduciario, hacer una adjudicación a la vivienda por un periodo de locación y en ese momento poder darle una opción a compra a esta gente construyendo la capacidad crediticia. Siguiente, por favor. Y entonces en este fondo fiduciario, más o menos quería armar una infografía, ¿no? Se compra con este fondo o mismo viviendas que hoy por hoy no se pueden entregar, por ejemplo, con el fondo Procrear, porque a partir del 2018 una gran población de gente que tenía la capacidad de poder acceder a un Procrear porque cumplía con los requisitos, a partir de la crisis de 2018 ya no eran sujetos de crédito, por lo cual se quedaron una enorme cantidad de Procrear dando vuelta por ahí. Dijimos, bueno, podemos empezar a pensar que eso puede ser un insumo para un alquiler social. Entonces, comprar viviendas o incorporar esas viviendas, hacer esa adquisición, empezar a cobrarles un alquiler, construirles el 20% de esa capacidad crediticia, y si Dios quiere, cuando Argentina se levante un poco de esta crisis macroeconómica que nos asfixia a todos, poder acceder a esta gente, incorporarlas dentro del círculo formal con créditos hipotecarios, bancarios, y con ese recupero seguir este círculo virtuoso de seguir comprando viviendas con el alquiler y con la recompra con los créditos que ingresan por los bancos y adjudicar las escrituras a estas familias. Siguiente, por favor. Si comparamos cuánto sale hacer una vivienda social nueva y cuánto cuesta comprar una vivienda de mercado, nos damos cuenta que es exactamente lo mismo, y el tiempo que te lleva, por lo menos de hacer una obra de modo tradicional, que es lo que se está haciendo, los planes federales llevan 2, 3, 5, 6, 7 años. De hecho, hay una cantidad de vivienda enorme, más de 30.000, que no se terminaron todavía de los planes federales, que, bueno, nada, la verdad que nos da una incertidumbre cuando se va a terminar. Si tomamos como un valor promedio de un 20% un terreno, sabemos que es más. Un 20% para infraestructura es un poquitito mentiroso, porque la infraestructura es mucho más grande, porque eso que vemos ahí es un conjunto, un plan federal. Nos damos cuenta que la infraestructura que necesita es bastante más del 20% de lo de la vivienda. Y sin embargo, llegamos con este número no muy cercano a la realidad, llegamos a un valor de mercado de una vivienda que la podemos incorporar la familia inmediatamente por un valor similar, y lo que estamos haciendo es completamente urbano. Y también hay algo muy interesante, porque con esto podemos trabajar con los municipios. Hay un fenómeno que hablamos cuando empezamos a hablar con los intendentes, que es que en algunos lugares es un valor de Quilmes, por ejemplo. O sea, la ciudad informal empezó a crecer, muchas familias se empezaron a mudar a la ciudad de Buenos Aires, empezaron a abandonar las viviendas, no pagan los impuestos, no saben qué hacer con esas viviendas y quedan abandonadas. Dijimos, bueno, trabajemos con el municipio para que el municipio condone esas deudas, y podemos a la familia poder incorporar estas viviendas a este universo de viviendas desocupadas, incentivándolas para que el Estado las pueda comprar en determinadas condiciones, obviamente condiciones condiciones de calidad, cantidad de metros cuadrados y una negociación sobre precio de metro cuadrado, y la incorporamos al mercado. Es otra manera de poder regular, ¿no?, el tema de los alquileres sin castigar a la gente. Exacto. Siguiente. Y bueno, más o menos hicimos un cálculo de cuánto tiempo llevaría a la gente poder hacer construir esta capacidad crediticia. Esto fue cambiando a medida que fuimos avanzando desde 14 años, habíamos empezado con 7 años hasta 14 años, ¿no? Estamos hablando de un salario mínimo. Entonces, si nosotros empezamos con 3 salarios mínimos, ya en 4 años, 5 años,
con esta situación macroeconómica le podemos construir la capacidad crediticia para poder acceder, esperemos que dentro de 5 años hayan créditos hipotecarios y podamos incorporar a toda esta gente a la formalidad. Siguiente. Entonces, más o menos, y esto es a referencia del año 2018, decíamos que con este programa podíamos incorporar viviendas, cada 800 viviendas al stock cada 6 años, 5 años, ¿no? Y financiándose, autofinanciándose, siendo un loop permanente y no pidiendo más dinero como pasa hoy en la vivienda social, que nada, es el bolsillo del payaso del Estado. Entonces, siguiente. Con el sistema tradicional nos damos cuenta que nada, realmente sale mucho más caro, lleva mucho más tiempo, el recupero es valor al 1% anual, no es sustentable, y sin embargo con este sistema apoyamos las infraestructuras, podemos densificar mucho más rápido y hacer mixtura social sobre todo, ¿no? El ingreso a la casa es inmediato, cuando en el otro sistema realmente lleva entre 26 y 30 meses, y consideramos que es muchísimo más sustentable que lo que venimos haciendo como sistema tradicional, ¿no? Siguiente. Y acá vemos cómo con este sistema podíamos incorporar 1.710 viviendas en 5 años, cuando con el Estado perdemos 800 viviendas en este ida y vuelta del modelo tradicional. Siguiente. Y bueno, para agradecerles y no ser ajenos a lo que nos está pasando, recordemos que hay 26 mujeres que mueren cada 30 horas. Perdón, hay una mujer que muere cada 26 horas. Hoy, en este Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el tema de la vivienda, el alquiler social, lo estamos hablando con el Ministerio de la Mujer. Probablemente, ojalá, se pueda hacer algo de este sistema. Y recordemos que la violencia no es un hecho único y aislado, y tampoco entre cuatro paredes, sino que generalmente es con la ayuda de un montón de gente que mira a otro lado cuando la violencia sucede. Entonces, quiero a través de esto concientizar a muchos y a muchas de que esto salimos solos, ¿no? Porque la violencia es no solamente contra la mujer, la violencia es contra toda esta cantidad de gente que no tiene acceso a la vivienda, es otra forma de violencia desde la sociedad, y es necesario entre todos juntos salir adelante y empezar a terminar con este sistema de violencia. Muchas gracias. Bueno. Excelente, la verdad que un panel increíble. Vamos a cerrar este día 2 de ponencias y presentaciones. Yo hice algunas anotaciones así, pero me están pidiendo que cierre rápidamente. Quería resumirlo en algunas palabras como planificación, estrategia, organización, objetivos y productos, demanda y cliente, metodología, tiempos, plazos y metas, el valor que tiene todo esto, el valor que tiene la gestión y lo importante que es en estos tiempos pensar en términos de agenciamiento y fundamentalmente de la inmediatez, ¿no? De poder cumplir objetivos en plazos que hoy en nuestro siglo XXI son mucho más instantáneos, digamos, los vemos todos los días, así que anoté muchas cosas más, anoté diagnóstico, FODA, etcétera, pero me parece súper interesante, digo, esto de incorporar, más que interesante, necesario, incorporar en nuestras formaciones de arquitectura todo lo que es el pensamiento en términos de planificación en diferentes escalas, tanto una planificación urbana como la planificación de nuestro propio trabajo en nuestros estudios,
Creo que eso es necesario en la mayoría de las universidades. Particularmente en nuestra universidad en el norte tiene como una formación sobre esto, porque le damos por ahí un poquito menos de importancia al diseño en términos de necesidad, tiene que ver con una cuestión regional. Exactamente, además. pero digo, me sucede en los trabajos cotidianos, digo, que esta cuestión del arte tan interesante de la arquitectura nos deja de lado este pensamiento y esta formación en lo que decía Cuna Ferré, que es que se nos va el negocio de las manos, básicamente. Así que nada, súper agradecida por este panel de lujo, agradecerles a cada uno de ustedes, a la Federación Argentina, y bueno, espero que este tipo de espacios se sigan promoviendo, y los invito a todos a que vuelvan a participar el día de mañana para el cierre de la jornada del Congreso. Muchísimas gracias. Con este aplauso entonces, agradecemos a las y los expositores por compartir con nosotros sus puntos de vista y experiencias. Muchas gracias. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se remonta a 1960, año en el que las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron brutalmente asesinadas en República Dominicana por su activismo político. En este día, desde la FADEA saludamos y convocamos a todas las colegas del país. En este sentido, le cedemos la palabra al presidente del Colegio de Arquitectos de Mendoza, que hará un importante anuncio. Arquitecto Hugo Ponce, lo escuchamos. Hola, bueno, buenas tardes. Gracias. Primeramente, felicitarlos por el Congreso, al que he estado escuchando estos dos días, muy interesantes las ponencias, los expositores. Felicitar a FADEA, porque este tipo de organizaciones sabemos de qué se trata y cuánto esfuerzo se pone a los organizadores, panelistas, a quienes están formando parte también de escuchar estas cosas tan interesantes del Congreso. Quería agradecerle a FADEA porque ha elegido a la sede de Mendoza del Colegio de Arquitectos a través de las mujeres arquitectas que forman parte de FADEA, del cuarto encuentro de EMA. Mendoza es una ciudad que, por lo menos a mí me parece interesante, porque ya que estábamos hablando de números, tiene casi un 45% de mujeres arquitectas habilitadas según nuestro registro. Y esto hace que en poco tiempo más vamos a tener más mujeres arquitectas que hombres, y eso, por lo menos a mí, me pone muy feliz. Hay un hecho importante que tenemos, circunstancial, que en este encuentro que se va a realizar los días 21, 22, 23 de abril del 2022, y ojalá lo podamos hacer presencial, vamos a hablar de una circunstancia, que es la profesión, pero vamos a hablar de algo que nos compete como humanos, ¿no? Que es la equidad, la inclusión, la diversidad y un montón de otras cosas que, si las respetamos y las ponemos en práctica, vamos a colaborar con un mundo mejor. Bueno, dada esta introducción, yo los voy a dejar ya para que un poco se hable de cómo se va a desarrollar este encuentro, del cual estamos, en nombre mío y de la institución, orgullosos que nos hayan elegido a la arquitecta Diana Cirulnik, que es nuestra vicepresidenta, y además de ser una autoridad del colegio, va a ser la anfitriona del encuentro. También va a estar en colaboración en la organización Arquitectas Mendoza, que es un grupo importante que lucha un poco por esto de la equidad, inclusión y la diversidad en nuestra profesión. Así que le voy a dar la palabra, no sé si a Nurit o a Diana, y muchísimas gracias por escuchar este anuncio. Bueno, yo tengo el audio, soy la arquitecta Diana Cirulnik, no tengo video, no sé por qué, pero bueno,
estamos muy, la verdad, muy contentas y muy orgullosas, tanto del colegio, en el Colegio de Arquitectos, como en el colectivo del cual participamos, que se llama Arquitectas Mendoza, de poder organizar el EMA 4 en Mendoza. Este será el cuarto encuentro de arquitectas desde su inicio, que fue en el 2017 en la provincia de Tucumán. Después se hizo en el 2018 en La Rioja, en San Juan el 2019 y tocaba el 2020 en Mendoza, pero bueno, conocen todos muy bien cuáles son las circunstancias que impidieron que esto se llevara a cabo. Arquitecta, por favor, le pedimos que active el video, si la podemos ver. Ahora pruebo vuelta. No, ahí está. Bueno, esto lo que estamos organizando, como ya bien lo dijo el arquitecto Ponce, es a través del Colegio de Arquitectos y de del colectivo Arquitectas Mendoza y también de muchos colectivos que están en todo el país, que es lo que queremos también, sumar arquitectas de todo el país. Se ha realizado hace poco un conversatorio, que fue un pre-EMA, y bueno, lo principal es que este encuentro promueve la igualdad de oportunidades, la que se realizará de forma virtual y de forma presencial. Los principales objetivos de este encuentro son intercambiar ideas, reflexiones y proyectos relacionados con nuestra profesión, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, por un lado, y la equidad, la inclusión y la diversidad, por otro, a través de mesas de intercambio y ponencias basados en los siguientes ejes temáticos, que, como ya lo dijo también el arquitecto Ponce, son la arquitectura, la equidad, la inclusión y la diversidad. Les agradezco que nos hayan permitido, digamos, hacer la presentación de este encuentro, y los dejo ahora para que Luri nos cuente un poco de qué se trata el colectivo Arquitectas Mendoza. Arquitecta Luri Tresunlevich, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias a FADEA por invitarnos. Muchas gracias al Colegio de Arquitectos de Mendoza por ofrecerse a coorganizar este encuentro nacional de arquitectas en la provincia de Mendoza. El grupo, la red nuestra, Arquitectas, nació hace 2 años, en el 2019, y el propósito fundamental es la visibilización de las arquitectas, el intercambio de ideas, proyectos en todos los campos asociados con la arquitectura, el urbanismo y el diseño. En la dinámica de estas acciones se pone especial interés en poner en valor la tarea de las arquitectas, tanto en su labor individual, en grupos de trabajo, y nos interesa muchísimo promover y alentar a las arquitectas a ocupar puestos de decisión, tanto en empresas, en instituciones, en oficinas gubernamentales, y de esta manera promover la equidad y la inclusión. Nuestra organización se fue afianzando en la suma de participantes. Hoy tenemos una red de más de 500 arquitectas. Es importante hoy estar en las redes, y tenemos más de 10.000 seguidores en nuestras redes. Y además es interesante recalcar que en la continuidad de las acciones realizadas nos hemos ido involucrando en temas de interés general, tanto para la profesión como para la comunidad. Entonces se ha logrado que en nuestros encuentros se sumen participantes que tienen poder de decisión en el tratamiento de acciones que afectan a la comunidad, y con quienes a través de nuestra convocatoria se han podido debatir temas, poner en agenda diversas problemáticas territoriales, realizar propuestas de solución desde otras miradas y crear un espacio de diálogo y debate siempre orientado a hacer aportes constructivos. Asimismo, nuestra organización ha traspasado las fronteras provinciales y nacionales para intercambiar saberes con profesionales de otros sitios, a quienes mueven los mismos intereses e inquietudes dentro de nuestra profesión.
como dijo Hugo y como dijo Diana, los objetivos fundamentales de este encuentro de arquitectas, los ejes van a ser arquitectura, equidad e inclusión, y además tenemos intención de afianzar una red nacional de arquitectas argentinas, que ya se inició, con la cual hemos organizado el encuentro, este conversatorio pre-EMA, y con las que ya nos encontramos trabajando, arquitectas de Tucumán, Tucumán, La Rioja, San Juan, el Ámbar, Misiones, Córdoba, en fin. Está Miriam Heredia de la Sociedad Central de Arquitectas y otras arquitectas que nos apoyan y apoyan esta. Creemos que es importante juntarnos entre las mujeres arquitectas y crear esta red para poder juntas ser más eficientes y coordinar acciones para lograr los mismos objetivos, ¿no? Que todas tenemos, de distintas, quizás funcionando de distintas maneras. Y nos interesa también muchísimo que las arquitectas argentinas vengan a Mendoza, porque somos arquitectas mendocinas, de hecho nuestro nombre, Arquitectas Mendoza, es muy propio del lugar. Nos interesa que vengan, que visiten la ciudad, visiten nuestra arquitectura, nuestro paisaje, y se lleven buenos recuerdos de nuestra cultura. Así que bueno, las esperamos a todas, a todos, también es un encuentro inclusivo, así que está invitado, no es exclusivo de arquitectas, es inclusivo, así que está invitado el público general, los arquitectos, arquitectas. Y bueno, esperamos que sea un gran encuentro y que tenga mucha participación. Y muchas gracias al colegio por darnos este apoyo, y a FADEA, a Gerardo Montaruli y a todos los que hicieron que esto se lleve a cabo. Eso es todo. Gracias. Gracias a Miriam Heredia, que también empujó mucho para que esto salga adelante. Gracias. Gracias. Muchas gracias también a los expositores anteriores. La mesa de debate que sigue está integrada por el arquitecto Carlos Zabransky, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el arquitecto Juan Sebastián Restrepo, de Medellín, Colombia, y la arquitecta María Samaniego, de Ecuador. Pueden, si quieren, tomar ubicación. Así vamos preparando la mesa para los siguientes expositores. Esta mesa estará moderada por la arquitecta Mónica Bertolino. Ella es arquitecta de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, titular del estudio Bertolino Barrado junto a Carlos Barrado. Han obtenido diversos premios a nivel nacional e internacional, entre los que se destaca el premio Conex 2012, mención al mérito. Profesora en grado y posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Católica de Córdoba. Profesora invitada y conferencista en numerosas universidades, así como foros, bienales y congresos en Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Sudáfrica. Cofundadora y directora de Red Sur, ha publicado obras y producción teórica en reconocidos medios nacionales e internacionales. Le damos la bienvenida a la arquitecta Mónica Bertolino. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por el congreso en sí. Esperemos que sea fructífero en relación a todos los cuestionamientos que se vienen, los temas y cuestionamientos que se vienen planteando desde las distintas mesas que han ido sucediendo. No quiero dejar pasar
la oportunidad en este día, también solidarizándome con la, obviamente, con, desde mi perspectiva de arquitecta mujer, también nombrar y destacar el trabajo que viene realizando desde hace tiempo la red Un día una arquitecta, y Soy Arquitecta, que también seguramente van a estar trabajando trabajando, digamos, para este nuevo congreso, y que también preocupadas por la inclusión y la diversidad, el equilibrio, digamos, de género, sobre todo en nuestra profesión, pero en todos los ámbitos, y desde la perspectiva específicamente de nuestra profesión, también en los espacios de liderazgo, ¿no? y de decisión, que son probablemente en los que más cuesta esa inserción. Bueno, voy a presentar al arquitecto Carlos Alberto Zabransky, arquitecto por la UBA, 1982, máster en dirección de empresas, profesor del programa de desarrollo inmobiliario de la FADU UBA desde el 2017, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo, profesor y director del posgrado en planificación y gestión de la Oficina de Arquitectura, y desde 2018 a la fecha, en la Escuela de Negocios en Real Estate, profesor del curso de Dirección Comercial de Nuevos Emprendimientos Inmobiliarios. Bueno, buenas tardes, Carlos. Tú, vos estás presencial y yo estoy virtual, y los otros de la mesa están virtuales también. Buenas tardes, Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias a Fadea, muchas gracias a Eduardo Beckenstein, que insistió en que participe hoy acá más presencialmente. Siempre digo, me dejaron solo acá en el escenario, pero bien acompañado virtualmente. Bien acompañado virtualmente. Gracias, Eduardo. Vení, sentate al lado. La verdad que estuvo bien esto de venir presencialmente, porque pude escuchar con mucha atención a los panelistas anteriores, y con mucho agrado ver cómo los arquitectos en estos últimos años estamos reformulando nuestra visión de la profesión y poniendo en primer plano algunas cuestiones fundamentales, como esto de llamar a los clientes por su nombre y olvidarnos de esta especie de eufemismo que es de llamarlos comitentes, ¿no? Eufemismo que viene de los abogados, que en los subcontratos dicen fulano tal, en adelante el comitente. Pero la verdad que para nosotros los clientes, son personas de carne y hueso, y son generadores de una condición fundamental para la arquitectura, sin la cual la arquitectura no existe, que son los proveedores del dinero, digamos. Y digo, me parece que la otra cosa que se tiene que introducir, que de alguna manera se planteó en el panel anterior muy correctamente, es que no hay arquitectura sin plata, no hay arquitectura sin dinero, digamos. No se puede hacer nada sin dinero. Y si algo está expresamente omitido en la formación de la arquitectura, por lo menos en nuestro país, y me parece que ya es buen momento para replantearse este tema, es que me parece que tenemos que poner el dinero a la par de otras cuestiones también muy importantes. Y esto no significa ir en merma del diseño, en merma de la calidad arquitectónica, sino justamente ponerlos en consonancia ambas cosas, porque efectivamente, y vuelvo a repetirlo por si a alguno no le queda absolutamente claro, que no existe la arquitectura sin dinero, no se construye nada sin dinero. Y además es interesante esto, porque el dinero normalmente viene de la mano de los clientes. Entonces, empecemos a llamar a los clientes por su nombre y entendamos que los clientes son los clientes, y por lo tanto el dinero son fundamentales para que los arquitectos podamos hacer algún trabajo. Dicho esto, también es interesante entender que no todos los clientes son iguales, ¿no? Digamos, no convirtamos otro nuevo eufemismo ahora genéricamente cliente, porque esto otra vez hablar de el ¿no? Yo siempre decía, al comitente hay que hacerle el monumento al cliente desconocido. Entonces, visualicemos, digamos, por supuesto, visualicemos el trabajo de las arquitectas, que me parece fundamental, visualicemos el tema de la
violencia contra la mujer en general y contra las arquitectas en particular, entre otras cosas, haciendo que las obras tengan baños para mujeres, cosa que la verdad que es un es algo que hay que empezar a reclamar en todas las obras. Volvamos al tema de los clientes y las clientas. Digo, no todos los clientes son iguales ni las clientas son iguales, y entonces tenemos que empezar a ver de dónde vienen estos clientes. Y la verdad que los arquitectos tenemos básicamente cuatro tipos de clientes. Tenemos clientes personas que normalmente nos contratan para sus viviendas, para hacer vivienda nueva, para hacer reformas de vivienda, para hacer ampliaciones, para hacer algún tipo de mantenimiento. Tenemos clientes empresas o comercios, y hablo de esto toda la gama, desde las pymes, recontrapymes, hasta los grandes clientes que nos contratan para cosas que no tienen nada que ver con la vivienda y que llevan muchos metros cuadrados y mucha tecnología y muchas cuestiones y mucho dinero. Tenemos clientes instituciones, y acá puedo poner al Estado, digamos el Estado Nacional, el Estado Provincial, el Estado Municipal, que en función de lo que decía el arquitecto Heredia recién, es un gran motor de la construcción, más que de la arquitectura, diría, pero bueno, la arquitectura por supuesto siempre participa. Y tenemos otro tipo de instituciones, ¿no? Instituciones culturales, instituciones sociales, digo, ¿no? La sociedad de arquitectos, los colegios de arquitectos son clientes de arquitectura. Las instituciones médicas, a las que no podemos llamar empresas casi, contratan arquitectura. Las instituciones educativas, escuelas, universidades, contratan arquitectura. Con lo tanto, digamos, no solamente que tenemos mucho tipo de clientes, sino que tenemos mucho tipo de obras de arquitectura, distintos tipos de arquitecturas que los arquitectos se supone que estamos preparados para hacer. Y acá voy al otro tema, y es que me parece que lo que ha venido pasando en los últimos 30 años, por lo menos que son los años que yo hablo de esto, es que también otro paradigma que ha cambiado y que debemos replantearles a quienes tienen la responsabilidad de formar nuevos arquitectos, es que seguimos formando arquitectos generalistas. Los arquitectos seguimos saliendo de las universidades pensando que estamos en condiciones de hacer cualquier tipo de proyecto, de cualquier tipo de obra, y esto, voy a decirlo con todas las letras, es absolutamente mentira. Coincido con Gervasio, que decía, no sabemos ni proyectar un baño, y la verdad que es notable, digamos, una de las obras más comunes y más complejas, digamos, de la arquitectura. No sabemos, algo por ahí sabemos proyectar de vivienda, pero digamos, a la hora de la realidad de la vivienda, de ir al barrio privado, de entender la topografía del terreno, y dónde se va a inundar y cómo se hacen las fundaciones, la verdad que tenemos bastantes cosas que aprender. No quiero omitir al cuarto tipo de clientes fundamental en la arquitectura, que son los inversores, esta gente rara, ¿no? Esta gente rara que no son usuarios, pero que al mismo tiempo financian obras, ¿no? Gente rara, que por alguna razón nos confía su dinero y nos dice, che, hagamos obras, ¿no? Y de pronto vemos arquitectos embarcándose en obras que después les dicen, bueno, vas a hacer el proyecto, sí, vas a hacer la dirección, sí, ya que estás, porque no sos el fiduciario también, y sos el gerenciador y administras la obra, y no te olvides hacer el flujo de fondos, porque tenemos que saber cada cuánto tenemos que darte la plata, y todo esto por un horario equivalente al pancho y la coca. ¿No? Digo. Entonces, me parece que coincido absolutamente con lo que decía el arquitecto Gustavo Di Costa, que tenemos que empezar a entender y a incorporar la variable mercado en el universo del vocabulario de la arquitectura, ¿no? Dejemos un poquito de lado la palabra arte, insisto, y para no herir ninguna susceptibilidad, sin por esto dejar de lado el diseño y la buena arquitectura en términos de diseño, digamos. Pero pongamos un poco también en el mismo nivel el tema mercado, ¿no? Hay, yo hace muchos años que hablo del tema del mercado de la arquitectura. Gervasio decía, la mayoría de nosotros hacemos vivienda. Perdón, Gervasio, hay que ver estadísticas más largas. Más largas. Él decía muy bien, año 2019, casi todo vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Vivienda unifamiliar, sobre todo vivienda multifamiliar. Y sí, la verdad que no se hacen muchas otras cosas en la ciudad de Buenos Aires. Cuando uno ve estadísticas más largas y ve estadísticas más amplias, la verdad que efectivamente la vivienda se lleva la mayor parte de los permisos de construcción,
pero también hay arquitectura escolar, hay arquitectura educativa, hay arquitectura para el turismo, hay arquitectura para el esparcimiento, hay oficinas, hay locales, hay centros comerciales, hay estacionamientos, hay industria. Es muy largo y vasto el universo y el mercado de la arquitectura. Y otro de los problemas que tenemos arquitectos es que siempre cuando pensamos en arquitectura, pensamos en el paradigma de la vivienda. Digo, si miramos otros mercados, por ahí tenemos otras fuentes de trabajo, digamos. Ahora, esto también me lleva a pensar lo siguiente, el tema de mi charla de estos 10 minutos, de a mí se me como voy de tiempo, era cómo generamos trabajo. Bueno, pues mirando el mercado, mirando lo que los clientes, la diversidad de clientes que hay, necesita. Che, estos clientes, ¿qué necesitan? ¿Y por qué están dispuestos a pagar? ¿Y por qué no están dispuestos a pagar? ¿No? Porque si vamos a hacer arquitectura y esta arquitectura depende del dinero, a ver, esta gente que está dispuesta a pagar. Y la otra cosa que tenemos que entender es que los arquitectos lo que vendemos, y digo vendemos con todas las letras, son servicios profesionales. Entonces, alguien también, creo que Gustavo también decía, bueno, pues entonces definamos el alcance de nuestros servicios profesionales, digamos. Esta idea abstracta de que no voy a representar 2 minutos bien el cliente y los arquitectos nos dicen, che arquitecto, ¿vos qué haces? Y yo hago proyecto y dirección. Y definamos proyecto. Y yo cada vez que hago definamos proyecto en mis clases, y llevo muchos años de clases, si tengo 10 asistentes, tengo 12 respuestas de qué es proyecto. Y alguien me va a decir, sí, los croquis preliminares, el anteproyecto, el proyecto, bla, 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 bla. Che, ¿qué es proyecto licitatorio? Y cri-cri, nadie sabe qué es proyecto licitatorio. ¿Qué diferencia hay entre el proyecto licitatorio y el proyecto ejecutivo? Ah, no sabemos. Y el problema es que en las obras después llegan proyectos teóricamente licitatorios y ejecutivos, que no es otra cosa que un anteproyecto con un poco más de medida. Y la verdad que tenemos un serio déficit de entender la tarea de lo que hacemos. Entonces, yo siempre digo, y el tema también que Eduardo me decía, tenés que hablar del tema de honorarios. Ok, tiene que ver con esto, Eduardo. Digamos, si no entendemos las tareas que tenemos que hacer, no hay un horario que mida el desempeño. Entonces, entendamos las tareas. ¿Qué significa hacer anteproyecto? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Cuánto recurso? ¿Vos y cuánta gente más trabaja en esto? ¿En cuánto tiempo haces el delivery al cliente de decirle, che, desde que viene y te dice, mira, tengo este terreno, decime qué sale, ¿no? Estudiaste los códigos, fuiste, miraste, qué sé yo, preguntaste, ¿mediste o no mediste? ¿Tenés un plano, tenés una plancheta? Y elaboraste alguna factibilidad municipal, bueno, ¿cuánto tiempo te lleva? ¿Sos eficiente para hacer eso o no sos eficiente? O cada vez que viene un cliente tenés que ponerte a estudiar la normativa, ¿no? Entonces estás 18 horas estudiando la normativa y 2 haciendo el anteproyecto. Ridículo. Hay que definir con precisión los servicios profesionales, hay que definir el alcance, el cliente tiene que saber qué le vas a entregar, en cuánto tiempo se lo vas a entregar, en qué formato se lo vas a entregar, y cuánto cuesta hacer eso, cuánto vale hacer eso. Y para entender cuánto vale hacer eso, coincido absolutamente con lo que decía Gustavo, tenemos que definir horas de trabajo, horas de trabajo. Y por supuesto también, cuando nos dicen, bueno, ahora firmame el plano, y ahora firmame como proyectista, ahora firmame como director, pues esa hora tiene que tener una carga de responsabilidad, ¿no? El valor responsabilidad. Pero por supuesto, todo esto tiene un techo, y el techo es, che, ¿cuánto cobran otros? ¿No? Porque estamos en un mercado, los mercados son competitivos. Ser competitivo significa que el cliente, que no es ningún tonto, que está súper informado, que ya vio cómo todos sus amigos se hacen casas, y él mismo tuvo buena experiencia de hacérsela, va a mirar, y va a mirar en internet, y va a mirar el suplemento de arquitectura de Elio Clarín, y va a mirar la revista Vivienda, y va a mirar Mercado Libre, donde hay mucha oferta de arquitectura, y va a mirar todo lo que pueda mirar al respecto, y va a preguntarle a 800 personas. Entonces, cuando llega el arquitecto, el tipo ya sabe lo que vale, ya sabe lo que cobran otros, ya sabe cuánto está dispuesto a pagar, y además maneja su propio dinero. Maneja su propio dinero, y no está esperando que el arquitecto le maneje su dinero, está diciendo, che, a ver cómo lo tengo que administrar, y punto final. Entonces, si los arquitectos no sabemos manejar dinero, difícilmente tampoco dinero en los clientes,
difícilmente sepamos manejar el nuestro. Entonces, honorarios por porcentaje, señores, señoras, olvídense, esto es una... Iba a decir una palabra fea, perdón. Esto no tiene sentido. El tema del porcentaje está mal, mal el paradigma. Esto del 60% por proyecto, 40% de decisión, otra pavada. Porque te lleva mucho más tiempo la dirección que el proyecto. Entonces, tenemos muchos cambios de paradigma para hacer, muchas cosas que hacer. Hay que listar las tareas profesionales. Yo siempre digo a mis alumnos que háganse el menú de servicios profesionales, ¿no? Igual que cuando uno va a un restaurante y te dice, che, a ver, tenés la tarea de factibilidad, lleva tanto tiempo, cuesta esto, la tarea de anteproyecto, tanto tiempo, cuesta esto, este es el menú, esto es lo que contiene, ¿no? Y entonces el cliente va diciendo, esto sí, esto no, che, saquemos esto del menú, pongamos lo otro, y podés negociar, digamos, negociás como te lo pago, 50% anticipo, después lo actualizamos por algún tipo de índice, ya no tengo más tiempo, ella me está mirando como diciendo, apurate. Gracias. Ya me apuro. Hay otros paradigmas respecto del manejo profesional de nuestros servicios profesionales. Tenemos que incorporar la palabra empresario y la palabra emprendedor de la arquitectura. Dejemos de llamarnos estudio de arquitectura, que parece tan elegante. Tengamos nuestro menú de servicios profesionales, que no es otra cosa que nuestra lista de precios, a la que elegantemente llamamos honorarios, ¿no? O sea, los honorarios no es otra cosa que el precio por nuestros servicios profesionales. Es más elegante llamar honorarios, está bien, llamámoslo así. Pero tengamos la lista. Entonces, cuando viene el cliente, le decís, che, yo trabajo así, hago así. Y me especializo, que es otro de los temas. Vamos hacia una arquitectura de especialidad. Los que hacen vivienda tienen que saber hacer vivienda. Los que hacen emprendimiento inmobiliario tienen que saber hacer emprendimiento inmobiliario. Tienen que saber las reglas y las leyes que aplican a esto. Los que hacen hospitales saben de hospitales. Los que hacen de salud hacen educación, hacen educación. Los que hacen oficinas, interiores de oficinas, una de las actividades también súper compleja, tenés un montón de trabajo en unos horarios ridículos, pero no hay otros, digamos, y en un tiempo brevísimo. Y no te puedes atrasar un día, ¿no? Yo siempre digo, un viernes a las 6 de la tarde una empresa dejó de trabajar en un lugar y el lunes a las 8:30 de la mañana siguiente tiene que estar todo el mundo en un escritorio con capacidad de enchufar computadoras, teléfonos, y todo tiene que funcionar de vuelta, y todo ese pasaje se hizo teóricamente en un fin de semana. Ya está, gracias. Tengo mucho más para decir, pero me parece que está cambiando nuestro paradigma, digamos, está cambiando fuertemente nuestro paradigma, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y perdón por el tiempo extra. Bueno, muchas gracias, Carlos. Van a presentar las tres ponentes y luego se abre un debate, así que yo voy a presentar a quien te sigue, a Juan Sebastián Restrepo Aguirre, arquitecto y magíster en estudios socioespaciales de Medellín, Colombia. Es uno de los tres directores y cofundadores, de la Oficina de Diseño Urbano, Arquitectónico y de Paisaje, TEA, el taller de arquitectos, recientemente ganadores de una de las categorías de la Bienal Latinoamericana de Arquitectura de Paisaje en 2020. En paralelo, ha sido docente en taller de proyectos y proyectos de titulación en varias universidades de Medellín. Ha trabajado en el ámbito del diseño urbano, arquitectónico y del paisaje por más de 10 años, participando en proyectos ganadores en la Bienal de Colombia de Arquitectura y Urbanismo, la Bienal Latinoamericana de Arquitectura del Paisaje y la Bienal de Arquitectura Panamericana de Quito. Ha sido profesor, conferencista y jurado invitado en varias escuelas de arquitectura y espacios culturales de Colombia y Latinoamérica. Buenas tardes, Juan Sebastián, te cedo la palabra. Buenas tardes, Mónica, y todos los asistentes. Para mí es un placer estar en este buen evento que he disfrutado tanto. Voy a proyectar una presentación. ¿Me confirman, porfa, si la ven? Por ahí creo que sí, según lo que veo ahí atrás. Listo.
Estamos. Vale, yo me voy a inicialmente a excusar, pues porque ahorita, como se alargó el tiempo, tengo otro evento, de hecho, en 20 minutos y tengo que estar allá presencialmente. Ya estos temas de la virtualidad se van superando. Entonces, me conectaré desde el móvil para estar en la conversa que Mónica propone después de las tres ponencias. Yo vengo en representación de un grupo más extenso. Digamos que soy el vocero de un trabajo colectivo de una oficina que se llama Taller de Arquitectos, ¿cierto? Con la que fundé junto con dos colegas, Ana María Estrada y Alejandro López. Y nos hemos dedicado recientemente, vamos a cumplir apenas 4 años, somos una oficina emergente de la ciudad de Medellín, pero digamos que recogemos la experiencia que hemos tenido en otras oficinas de la ciudad y todo este proceso que se ha dado, ustedes bien lo imagino que lo han estudiado de nuestra ciudad, nos dio la posibilidad de aprender un montón de experiencias estando muy jóvenes, ¿cierto? Y ahora, estando con nuestra oficina, pues podemos dar a conocer las experiencias o los aprendizajes de este proceso. Nosotros basamos nuestras intervenciones siempre en esos tres ámbitos, lo sociocultural, lo físico, espacial y la naturaleza. Tenemos un pool de servicios, ¿cierto? Como bien lo hablaba Carlos ahorita, dice, nos hemos enfocado en muchos procesos, pero nos hemos entregado mucho a los concursos de arquitectura. En Colombia, esto fue nuestra escuela y nuestro trabajo por muchos años. Yo estoy en concursos de arquitectura hace 14, 15 años, cuando todavía incluso estaba en la universidad, arranqué. Y esto nos dio la posibilidad de crecer en experiencia y la posibilidad de ser una oficina emergente que pueda llegar a adquirir proyectos de gran envergadura, ¿cierto? Y de gran complejidad. Para estos concursos, en nuestro proceso, pues hemos decrecido y ampliado constantemente nuestra oficina, pero voy a recalcar el primer punto que quiero nombrar en esta charla y es el tema del trabajo horizontal. Nosotros no somos una oficina que nosotros tres pues vemos en una servilleta, dibujamos nuestro sketch, se lo pasamos al resto del equipo y desarróllelo. Se hace a través de trabajo colectivo y eso lo aprendimos también como contradicción a lo que trabajamos nosotros a la muerte del autor, la muerte del arquitecto estrella, y más bien empezamos a trabajar en la conformación de un equipo que se consolida y que trabaja de manera más eficiente. También recalcar y saludar, pues obviamente con mi socia Ana, hemos tenido la oportunidad de hablar mucho de estos temas, que la oficina casi siempre, en la mayoría de sus veces, tiene más arquitectas que arquitectos, y eso para nosotros es bien importante, y sobre todo por el tema que están hablando el día de hoy de la violencia a la mujer. En paralelo, los tres somos docentes, desde muy jóvenes iniciamos nuestro proceso de profesores. Esto lo seguimos manteniendo en diferentes universidades, damos clases en la ciudad de Medellín, y este proceso digamos que también retroalimenta ese quehacer de nuestra profesión, ¿cierto? Y del cual aprendemos totalmente, o sea, siempre estamos innovando nuevos procesos, siempre estamos conociendo nuevas visiones, nuevas perspectivas, y las estamos incorporando constantemente al desarrollo de los procesos constructivos y de idealización de nuestros proyectos al interior de la oficina. Vital estar siempre relacionados a la academia, estar siempre relacionados a grupos de investigación, y eso fortalece el carácter organizacional de nuestra oficina. Desde muy temprano, pues como desarrollo de la oficina, como al año más o menos, tuvimos una apuesta por los concursos internacionales. Digamos que ese fue uno de los factores determinantes que nos empezó a diferenciar de otras oficinas que estaban en furor en nuestro país, por agrandarlo un poco, y empezamos a hacer proyectos por fuera, diciendo que toda esta experiencia que habíamos tenido en la ciudad de Medellín, en los concursos que habíamos hecho, podríamos llevarlo a pensar otras espacialidades, y eso es lo que nos ha llevado. Por ejemplo, este fue el primer envión que tiramos en Portugal, un concurso de estos que sacan de ideas rápido, teníamos un par de semanas libres, ya habíamos cerrado un par de proyectos,
y decidimos como grupo lanzarnos un concurso de ideas, que finalmente es tanta las personas que se, los grupos que se inscriben y que participan, que no pensábamos ni siquiera que fuéramos a alcanzar ningún premio y obtuvimos nuestro primer premio internacional. Este fue el tercer puesto, el Site Memorial en Portugal. De ahí se devino entonces que podíamos intentar más al exterior, y entonces nos presentamos al concurso del Parque Pachacamac en Perú, donde quedamos dentro de los tres finalistas. Viajamos a Perú, defendimos nuestra propuesta, quedamos en tercer lugar, pero después este mismo proyecto, con todas las intenciones que tuvimos en él, se presentó a la Bienal Latinoamericana de Paisaje y quedamos ganadores en la categoría de obra no construida. Eso para una oficina emergente de 2 años y medio de trayectoria, ganarse una Bienal Latinoamericana fue muy representativo y un envión y un empujón muy fuerte a todo lo que estábamos nosotros intentando proyectar dentro de nuestro estudio. A raíz de eso nos invitan una oficina de alto renombre en Rotterdam, Lola Landscape, nos invita a hacer concursos en China. Y es así como llegamos a hacer estos concursos de espacios urbanos y de espacios públicos como el Litchi Park, en el que quedamos ganadores y que hoy en día estamos terminando de desarrollar la etapa de proyecto de licitación, porque el proyecto ejecutivo, como bien lo dice Carlos, lo hacen en China, otra oficina diferente que se encarga pues del detalle técnico y constructivo. Este es un segundo concurso que hacemos junto con ellos, el Bike Park, y también quedamos de primer puesto allá en China, también en Shenzhen. Nos seguimos tirando a otros concursos de ideas como este que abre la organización Techo en Perú y quedamos dentro de las menciones. Hacemos este también de Hyperloop en Estados Unidos, del cual también quedamos dentro de los finalistas. Hacemos este del concurso cívico en Talca. Entonces empezamos a ver la posibilidad de llegar a otros países con nuestra, como con nuestra idiosincrasia, entendiendo también que hay que respetar los factores que están dentro del lugar, pero desde nuestra ignorancia, desde nuestra experiencia, también podemos aportar en el exterior. Otro punto, digamos que el cuarto punto que quería tocar es el trabajo transdisciplinar. Esto nos dentro de la experiencia en otros concursos y en otras oficinas, siempre se nos inculcó nuestro ADN, ¿cierto? Entonces podemos empezar a hablar dentro de nuestros proyectos. Hemos hablado de espacios, de servicios ecosistémicos, hemos trabajado con artistas en la elaboración de esculturas, hemos pensado en cómo se gestionan esos proyectos, entonces ir más allá simplemente de dibujar unos lindos diseños arquitectónicos, sino pensar que va más allá de eso. Es así como llegamos de pronto a una asociación con un artista que nos invita a hacer un monumento, presentamos una propuesta en Medellín y ese monumento, que es un monumento que le llamamos Monumento a la Protesta, se construye. Y entonces es como una oficina reciente en Medellín de arquitectura, tiene un monumento de pronto en la mitad del centro de la ciudad. Y para mí eso es motivo de gran orgullo. Y eso se trata de ampliar, digamos, esa visión y empezar a entender que el arquitecto puede asociarse con otro tipo de profesiones para desarrollar proyectos mucho más contundentes, como este también que estamos ahora, nos metimos en esa, aquí le decimos vaca loca, de construirlo. O sea, ya pasamos de solo ser diseñadores a construir y ejecutar nuestros proyectos. Y este es uno que tiene un componente arqueológico hermosísimo, una investigación histórica fundamental con la que salió y derivó todos estos proyectos. Espero que en algún momento lo puedan ya ver ejecutado. Esperamos que esté terminado ahorita a finales de este año. Pero este es otro ejemplo de eso, cómo profesiones se pueden juntar en pro del desarrollo de la producción espacial. Este quinto punto es un enfoque social, enfoque directamente relacionado de mi interés particular por la sociología, por la antropología, por mi maestría en estudios socioespaciales, que es enfocada directamente a las ciencias sociales. Yo cuando salí a hacer la maestría dije, no quiero ver ningún arquitecto en un tiempo, quiero estudiar otra cosa que me enseñe otras maneras de ver. Otras metodologías para la producción espacial, y me meto en este cuento, y esto ha aportado un montón dentro de las metodologías de nuestra oficina. Co-crear con la comunidad ha hecho que los proyectos tomen mayor relevancia. Este, por ejemplo, es uno de los valiosos proyectos que tenemos ahora, ojalá estemos en ejecución.
el Parque Currulado, que se derivó de estos talleres con la comunidad y que dentro de su gestión con ellos pues tuvo muy buena acogida y muy buen desarrollo. Este penúltimo punto, digamos que va muy relacionado a los temas de la pandemia, ¿cierto? El tema de la virtualidad, desarrollo de metodologías virtuales para el diseño arquitectónico. Todos estuvimos dentro de nuestras oficinas, digamos que con los concursos de China fueron antes de la pandemia y pudimos ya empezar a desarrollar metodologías virtuales que cuando llegó la pandemia, pues nuestra oficina se adaptó rápidamente a esas metodologías y pudimos desarrollar proyectos a distancia, ¿cierto? Como este caso, por ejemplo, en tres partes, hacer un proyecto en maqueta, en simultáneo, ¿cierto? A través de metodologías análogas, pero desde los temas virtuales. Este, por ejemplo, que es otro proyecto que hicimos con una oficina caleña, Al Cuadrado Arquitectos, socios dentro de este proyecto, lo hicimos totalmente virtual. Las dos oficinas empezábamos y utilizamos esas herramientas tecnológicas modernas como los mood board y demás, donde podíamos diseñar en tiempo real. Y fue un concurso que nos ganamos recientemente. Estamos ya terminando de producir su planimetría final para que se construya el primer prototipo Edirreto en Maicao, en La Guajira, en Colombia. O como este, que también lo quisiera mencionar porque lo hicimos con una oficina peruana que se llama Meta Arquitectos, pero también lo hicimos con una oficina argentina que se llama Región Austral. Entre las tres oficinas desarrollamos este proyecto y quedamos de mención en el concurso cuarto puesto en un concurso nacional de altísimo nivel aquí en Colombia. Entonces, resaltar esos temas de la virtualidad, de la metodología virtual, adaptarse a esos nuevos cambios del tiempo contemporáneo, ¿cierto? Y este proceso sigue, creo que ese es el último punto que quisiera tocar, el proceso sigue, el proceso no debe terminar, uno no debe pensar que ya con esto, digamos, lograste una bienal, lograste unos concursos, lograste llegar a un proyecto en China, seguramente en un par de años va a estar construido, tenés un proyecto en China estando en Colombia, no puedes parar ahí, ¿cierto? Y este tema de los desarrollos de nuestras metodologías como profesión tienen que continuar, ¿cierto? Tienen que continuar desarrollándose, tienen que continuar conversándose a nuestro nivel latinoamericano para que nuestra profesión en nuestro continente, en nuestro territorio, siga evolucionando y desarrollándose más. Estos son algunos otros más proyectos que tenemos desde viviendas, monumentos, esculturas, diseño interior, espacio público y demás que quería dejar al final. Y este, que es nuestra ópera prima, pues que no tuve la posibilidad de poner en las diapositivas anteriores, pero es el Parque de Bolívar en La Tebaida, Quindío, en Colombia. Es fue nuestro primer concurso hace 4 años. Fue nuestro primer puesto y fue nuestra primera obra construida en la cual aprendimos un montón de cosas que hemos venido desarrollando en el resto de nuestros proyectos. Yo cierro por acá. Les agradezco muchísimo la atención. Muchísimas gracias, Juan Sebastián. Impactante el trabajo en tan corto plazo. Ojalá que te puedas quedar para luego el debate. A conectar desde el móvil. Listo, en este momento. Perdón, pero tengo un temporizador también para ir controlando, pero por lo que veo me hace demorar un poquito más a mí que a ustedes. Voy a presentar con muchísimo gusto a María Samaniego Ponce, a quien conozco también de Quito, presidenta del Colegio de Arquitectos de Ecuador en Pichincha, 2021 a 2023. O sea, está en gestión precisamente, o sea que celebramos precisamente a uno de los tópicos que se enunciaban en el bloque anterior y en relación a la injerencia de la mujer precisamente en estos roles de liderazgo y gestión. Presidenta del Colegio de Arquitectos del Ecuador, como mencioné, arquitecta por la FAU, Universidad Central del Ecuador, recibida en 1998, principal de la Oficina de Arquitectura junto a Adrián Moreno Núñez, desde 1996, ganadores de concursos de arquitectura y urbanismo en Ecuador y a nivel internacional, presidenta de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, BAC 2018, BAC 2020,
presidenta Docomomo Ecuador desde 2017, coordinadora de bienales y congresos de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, FPAA 21 al 24. Bueno, muy destacable. Te doy paso, María. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todas y todos. Hola Mónica, un gusto verte. Agradezco mucho la invitación para participar en este congreso. Le agradezco a Martín Capobianco por la invitación, por la recomendación. También a Eduardo Beckenstein, con quien estuve conversando y hablando para la coordinación de este evento. Les felicito mucho por la organización y por la temática del evento, que es tan pertinente y necesaria en este momento, una profesión que debe continuamente estar respondiendo a las distintas condiciones, ¿no?, en las que estamos en la realidad. Voy en este espacio a hablar desde dos perspectivas. La una en referencia a lo que justamente decía Mónica, la presidencia del Colegio de Arquitectos del Ecuador, que es una actividad gremial, y la otra en relación a la actividad del ejercicio profesional junto dentro de mi oficina, Arquitectura X, que la llevamos con Adrián Moreno desde hace ya, creo que son 30 años. Voy a compartir la pantalla. ¿Está bien ahí? Sí, gracias. Bueno, entonces, me había pedido Eduardo que le ponga un título a la charla, a la disertación, y le había puesto el oficio, porque es un poco de lo que me interesa hablar, el oficio de la arquitectura y cómo desarrollamos nuestro trabajo. En el Colegio de Arquitectos del Ecuador, que es el paralelo a FADEA en Argentina, tenemos el objetivo y el deber de velar por proveer o asesorar en que las condiciones de trabajo de los profesionales sean las idóneas. Además del CAE, como le decimos por sus siglas, se ha consolidado a lo largo de sus 60 años de existencia como una voz técnica calificada, requerida por la opinión pública en temas de arquitectura de ciudad y de gestión urbana. Tradicionalmente, el CAE se ha caracterizado por un trabajo completamente colaborativo, un gran equipo de trabajo. Es una institución sin fines de lucro que mantiene en este momento más de 8 proyectos. Proyectos que deben ser autosostenibles y que requieren una gestión permanente para lograr alianzas que permitan su desarrollo y su desenvolvimiento. Cada periodo de una nueva directiva da soporte y continuidad a estos proyectos existentes, además de plantear unos objetivos específicos para su gestión y generar nuevos proyectos que respondan a estos objetivos. Voy a hacer una pasada súper rápida de los proyectos que tenemos, como decía, los más grandes, por decir así. Hay muchísimos proyectos y trabajos diarios que se hacen, procesos diarios, pero estos son como los que son más consolidados. Esta es la entidad colaboradora de proyectos KEP, que es una empresa que tiene el Colegio de Arquitectos, que se encarga de la certificación de los proyectos nuevos, de todos los proyectos que se van a realizar en el Distrito Metropolitano de Quito. La Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, que es uno de los eventos académicos y culturales más grandes que me atrevería a decir del continente, Bienal Panamericana. El Museo Archivo de Arquitectura del Ecuador, el KEP, administra o regenta un museo de archivo de arquitectura del Ecuador con su muestra permanente que se llama Pioneros de la Arquitectura Moderna, y una infinidad de muestras temporales, una biblioteca y una hemeroteca. Es un proyectito que nos llena de orgullo. También tenemos presentamos y trabajamos en el proyecto Aceras Accesibles y Plan Árbol, el proyecto APA, que está proponiendo unas mejores condiciones de caminabilidad y de condiciones del espacio público. Espacio público y Plan Árbol del arbolado urbano. El CIUC, que es un Centro de Información Urbana de Quito, es un geoportal que contiene una big data también del Distrito Metropolitano de Quito, no solamente referente a construcción. Hacemos también trabajo en relación al género, espacios inclusivos, equitativos, etcétera. Es una herramienta que está a disposición del público general. El Foro de la Ciudad, que es un proyecto que brinda un espacio para hablar de temas coyunturales
que afectan o que por las que está pasando la ciudad. Como se ve ahí, estamos ya en el foro número 83, son espacios que se dan bimensualmente aproximadamente, que sirven, son de mucho aporte para políticas de la ciudad. Tenemos una línea editorial que se alimenta a través de unas convocatorias abiertas al público en general, y bueno, unos espacios, unos proyectos que hacen visitas guiadas de la arquitectura de Quito para visibilizar y valorar la arquitectura de nuestra ciudad a otros públicos que no sean arquitectos. Esto es un poco lo que hace el Colegio de Arquitectos. En realidad es poco lo que he presentado, porque el colegio tiene muchos proyectos, pero es importante... Es importante señalar que son proyectos que se sostienen gracias a las alianzas estratégicas con instituciones del gobierno nacional, del gobierno local, universidades, organismos internacionales, de empresa privada, entre otras, y resulta en una gran actividad de gestión que está encabezada por la presidencia y el directorio del Colegio de Arquitectos, guiada para el cumplimiento de sus objetivos. Me parece importante porque es otra de las actividades que realizamos los arquitectos. La actividad gremial es una actividad importante porque da soporte a lo que sucede en la arquitectura y está como vigilante de lo que sucede también en la ciudad. Y creo que se puede sacar mucho provecho para la sociedad en general. Bueno, y siguiendo como les había comentado, ahora voy a hablar un poco sobre, desde la perspectiva de Arquitectura X, de mi oficina privada. Hace algunos años nos invitaron a ser parte de un panel que planteaba estas preguntas. ¿Arquitecto por qué? ¿Arquitecto para qué? Perdón, que me salté un poquito. Aquí estoy. Sí, pues estaba hablando, quería comentar qué grande ha sido el interés de mi oficina reflexionar sobre el oficio de la arquitectura, esta disciplina en la que es tan importante la técnica como el arte, lo sensible y lo físico, y la importancia del balance entre estos dos aspectos en nuestra profesión. Grande es nuestra responsabilidad, la de los arquitectos, ya que construimos una de las capas fundamentales del tejido social, su soporte físico, que acoge y que permite el desarrollo de las actividades humanas. También es importante asumir la responsabilidad que tenemos en cuanto la arquitectura tiene una enorme influencia transformadora de la realidad. Puede ser positiva en muchos casos, y eso es lo que todos deseamos, pero también puede ser negativa y generar grandes problemas que afectan directamente a las personas y a las ciudades. Hace unos años nos invitaron a ser parte de un panel que planteaba estas preguntas. ¿Arquitecto para qué? ¿Arquitecto por qué? ¿Arquitectura por qué? Invitando a hacer una valiosa reflexión del rol del arquitecto y de la arquitectura en la sociedad. Para responder a estas preguntas, nosotros desde Arquitectura X regresamos a ver a la historia y al origen, y me interesa compartir muy brevemente en este panel. Sabemos que la arquitectura surge desde el mismo momento en que la humanidad, una vez que abandona las cavernas e inicia su vida nómada, necesita construir un refugio, un lugar de cobijo y donde pueda cocer sus alimentos. Sin embargo, la primera noción o referencia del arquitecto que se encuentra en la historia occidental es la de Imhotep en Egipto del 2600 a.C., quien además arquitecto era astrónomo, médico e ingeniero. Es el arquitecto de la polimatía, un sabio que abarcaba el conocimiento de las ciencias y de las artes. Muchos años más tarde aparece el hombre renacentista y su modelo de Leonardo da Vinci, el todólogo, entre comillas, por excelencia, y el hombre que resolvió los problemas de toda índole más prolífico de la historia. El Renacimiento volvió su interés a la cultura clásica griega y romana, y me interesa referirme al tecne, una acción producida por el hombre para crear una realidad que antes no existía, esto que a los arquitectos nos suena muy conocido. Se relaciona este concepto con la idea de la inteligencia sagaz. Veían al conocimiento práctico como un juego astuto de estrategias flexibles que podrían adaptarse a circunstancias diferentes. El ejemplo paradigmático de esto son los navegantes, antes de la era del compás y de los pronósticos meteorológicos, que tenían que adaptar su conocimiento a las circunstancias cambiantes constantemente. Se refiere entonces a que el arquitecto debe ser como el navegador, debe ser el que posee la tecne, el que sabe el por qué y el cómo, el que define tal material o tal forma de una manera reflexiva. No podría ser solamente técnico, porque su conocimiento estaría limitado y solo aplicable a un problema concreto, teniendo que repetir cada vez sin avanzar.
Tampoco puede partir solo de la experiencia, de la vivencia o de lo personal, porque estaría siendo específico y limitado a algo determinado, sin abarcar todas las posibilidades que presenta la realidad. Y no puede ser empírico porque no tendría un fundamento teórico y no estaría tomando en cuenta el conocimiento, el saber, lo universal. Me parecen importantes de estas reflexiones volver a ver a la historia, a los conceptos, para estar conscientes de nuestro rol, de cómo desde nuestro oficio podemos brindar un gran aporte a la sociedad, a las ciudades, a las personas. Como decía en un inicio, el balance entre la técnica, la teoría, el saber, el hacer, siempre enfocados hacia la realidad. No perder de vista esto es lo que nos permite un mejor funcionamiento en nuestro trabajo, una mejor organización, priorización, no olvidarnos del proceso, de la necesidad de las pausas, de que los diseños maduren, de no desviar nuestros objetivos. Para ir enfocándonos ya un poco en el tema del conversatorio, me voy a referir a un ejemplo de la práctica profesional en la oficina, Arquitectura X. Las reflexiones que he compartido hoy, nuestro ejercicio diario de la profesión, nuestro acercamiento al TECNE y a varios conceptos de intereses que vamos desarrollando, son a veces fáciles de decir, pero no tan fáciles de llevarlos a cabo. Son procesos complejos que llevan muchas horas de trabajo, de reflexión, de investigación, y es eso lo que intentamos hacer en nuestra oficina. En nuestro estudio afrontamos los encargos como un proyecto siempre enfocados en estos aspectos principales. ¿Cómo dar la mejor solución al problema planteado? Haciendo un análisis exhaustivo de la realidad a la que nos enfrentamos, a los requerimientos del encargo, a las condiciones del sitio, del lugar, de la ciudad, de los usuarios, a quienes van a ocupar o habitar el proyecto. Enfrentamos los proyectos desde un enfoque integral, incorporando desde el inicio la técnica, el sistema constructivo, el material estructural, generando un proceso que es la suma de sistemas de capas que van operando de manera paralela, intentando siempre, como decía antes, que se mantenga el balance, que todos se ajusten a su peso específico. Nos interesa también aplicar sistemas estructurales y constructivos modulares, prefabricados, construcción seca, ligera, que además es óptima en un país altamente sísmico como el nuestro. Y además, y por último, bueno, hay muchas cosas, pero además que cada proyecto sea una oportunidad para investigar, para implementar nuevos conceptos, para avanzar en la aplicación de la técnica y en la respuesta positiva y transformadora de que da la arquitectura a la realidad. Como decía, les voy a compartir con ustedes un ejemplo, el ejemplo de un proyecto que desarrollamos en la oficina hace unos años y que puede ejemplificar un método de organización del trabajo que nos permitió sacar adelante un proceso muy complejo. Este proyecto se enmarcó dentro de un proceso de contratación de emergencia, de contratación pública de emergencia definido por el Gobierno Nacional del Ecuador como parte del programa de la reestructuración del sistema judicial en el país, con el objetivo de lograr nuevas edificaciones que garanticen el acceso oportuno, eficaz y de calidad de todas las personas a la justicia. Esta emergencia, como es obvio, necesariamente implicaba una reducción radical de los tiempos de desarrollo de los proyectos y una reorganización de los procesos normalmente aplicados. Una reorganización o un replanteamiento de los procesos normalmente aplicados. Las condiciones eran producir 20 proyectos arquitectónicos en 21 días, proyectos ubicados en diferentes zonas geográficas del país y con un tiempo total de 45 días para la entrega del proyecto ejecutivo, detalles de especificaciones técnicas, ingenierías y presupuestos. La estrategia que propuso Arquitectura X fue el de diseñar un proyecto genérico con 20 variables en lugar de 20 proyectos particulares. Nos enfocamos en hacer énfasis en la necesidad de optimizar la eficiencia constructiva en la obra pública mediante un modelo de planificación basado en la modulación de los elementos constructivos, estandarización de los procesos de producción y ensamblaje liviano en serie. En el tema arquitectónico, la propuesta fue lograr un modelo genérico capaz de flexibilizarse, modificarse y adaptarse de acuerdo al contexto y necesidades específicas de cada caso. Se generaron módulos programáticos según la lógica del uso del edificio, público, semipúblico y privado, siempre siguiendo la modulación estructural espacial definida por la técnica constructiva. Se elaboró una serie de matrices de los subsistemas del proyecto que permitieron evaluar y tomar decisiones simultáneas para los 20 casos a partir del análisis del peor escenario, es decir, siempre tomando decisiones para un proyecto y aplicándolos a los 20.
La organización del trabajo se realizó de una forma también colaborativa. Invitamos a dos oficinas más a participar con nosotros en el desarrollo del proyecto. Fueron tres oficinas que además coordinaban o encabezaban la coordinación de 8 coordinadores o subdirectores de los proyectos que estaban encargados de desarrollar aproximadamente 3 o 4 edificios cada uno, y ellos también con su equipo de dibujantes. Finalmente, en un momento hubo como 60 personas trabajando en este proyecto. ¿Qué logró sacar adelante? ¿Cómo era el contrato, los 21 edificios en 21 días? Lamentablemente, como sucede en nuestros países, no se construyeron los 21, se construyeron 6, que son los que están ahí, pero esperemos, pensamos que esta puede ser un buen ejemplo de replicar esta experiencia, tal vez no con los tiempos tan extremos, pero sí el sistema utilizado, el sistema modular, el sistema de trabajo utilizado, y bueno, en una obra pública o en contrataciones públicas creemos que es una buena forma de optimizar el trabajo y los recursos. Voy a hacer una conclusión. Creo que es reconociendo la importancia y lo indispensable del trabajo transdisciplinar, como lo decía Juan Sebastián. Creo que también es importante no perder de vista lo que hacemos los arquitectos, lo que debemos responder los arquitectos, porque si no somos nosotros quienes defendemos o quienes lo hacemos, ¿quién más lo va a hacer? Y para terminar, simplemente decir, sí, una pequeña conclusión o reflexión. En la cultura japonesa se valora mucho, o es parte intrínseca de su cultura, el perfeccionarse en lo que uno hace, en llegar a la esencia de lo que uno sabe hacer. La propuesta es que en nuestro trabajo cotidiano, en el día a día, en que nos vemos inmersos en infinitas actividades, no nos olvidemos de esta parte reflexiva, pausada, de esta parte universal y abstracta, que es la que nos acerca al TECNE, que es la que nos hace ser arquitectos. Eso es todo. Muchas gracias. Excelente, María. Verdaderamente una mesa muy, muy rica, que aporta desde distintas caras al tema central que plantea este congreso. Mientras cada uno hablaba, por cierto, iba tomando apuntes, y pensaba, por ejemplo, qué rica la diversidad, ¿no? Y que es uno de los temas planteados dentro del congreso, en relación a la innovación, ¿no es cierto? A la innovación de la práctica profesional, a las alternativas para generar trabajos, a los nuevos modelos de organización. Y justamente se da en esta mesa, digamos, se ha hablado precisamente cada uno de los que ha presentado, ha podido expresarse en expresar, digamos, estas consignas, ¿no? Estas búsquedas, estos tópicos centrales. Estaba diciendo que mientras miraba el trabajo de Juan Sebastián y luego el de María, de su de oficina X, taller X, y también todo su trabajo de gestión, pensaba en que perdón, que estoy acá navegando en mis apuntes, pensaba que a ver cómo Carlos podía trazar cómo Carlos podía trazar un método, perdón por la palabra si no corresponde, para digamos, para el cobro de honorarios de esto, ¿no? Porque acá hemos visto una inversión de tiempo bestial, un compromiso extraordinario, que pienso, Carlos, que justamente es lo que vos te referías, es decir, cómo nosotros
como arquitectos, que también dice, lo decía este, María, ¿no? Es decir, si nosotros no nos valoramos, ¿quién nos va a valorar? ¿No? Si nosotros no visualizamos nuestro trabajo, no valoramos nuestro trabajo, ¿quién lo hará? Entonces, este, frente a lo que decía Carlos, ¿no? Es decir, cómo, por un lado, la especificidad, ¿no? Es decir, salir del arquitecto generalista en el que somos formados, porque somos formados como efectivamente como arquitectos generalistas, cómo definir dentro de eso un perfil que nos permita focalizarnos mejor en saber cada uno de los sistemas o de las variables que constituyen ese, digamos, ese foco que se pueda haber elegido, ¿no? Y dentro de esto, y frente ¿Puedo contestarte? ¿Puedo comentarte sobre esto? No, sí, por supuesto, pueden cortar cuando quieran. Yo me había quedado con eso. Muy cortito. Muy interesante las dos posturas, ponencias de los colegas de Colombia y de Ecuador, que pusieron, por lo menos por lo que yo vi, mucho foco en el tema de concursos, ¿no? En el tema que yo, la verdad, que omití, digamos, es otra alternativa de gestión de trabajo, de generación de trabajo, que son los concursos. Pero la verdad que cuando uno hace un concurso tiene que saber que asume un riesgo, el riesgo de ganar o no ganar nada, digamos. Entonces esto es como un emprendedor que dice, che, me juego una ficha, y asumo el riesgo o no. Para mí el tema está perfecto siempre y cuando uno tenga, digamos, en la configuración de su empresa de arquitectura otras fuentes de ingreso que te permitan subsidiar la participación en concursos, digamos. Porque si no, por ahí es mucho más rentable ir a jugar a la lotería o ir a jugar al casino, digamos, la misma probabilidad de ganar o no ganar, digamos. Las condiciones por las que se gana o se pierde un concurso son bastante aleatorias, digamos. Y el premio está prefijado, digamos, uno sabe con anticipación si es que ganás, cuánto podés cobrar y eventualmente si eso cubre por lo menos los costos de participación. Y después está prefijado, digamos, si te asignan el trabajo, bueno, se configurará un honorario en base a la discusión con quien haya solicitado el concurso. Pero vuelvo a insistir, el problema no es si hay una metodología para definir esos honorarios. El problema central es cómo los arquitectos nos generamos, digamos, definimos qué tipo de trabajo queremos hacer habitualmente, con lo cual vamos a tener una facturación que nos defina un ingreso mensual, semestral, anual, digamos, que nos permita vivir como decidamos vivir de nuestra profesión, por supuesto dignamente, pero ¿por qué no enriquecernos con nuestra profesión? Y en función de eso podemos después decir, che, ya que nos va bien con lo que estamos haciendo y que tenemos disponibilidad de tiempo y de recursos, asignemos una parte de nuestras horas de trabajo a generar aquellos concursos en donde podamos plantear innovaciones, desarrollar innovaciones tecnológicas, innovaciones de diseño, innovaciones constructivas, aportes a la sociedad, aportes al bien común. Digo, me parece bárbaro todo eso, me parece genial, y los arquitectos tenemos muchísimo, un enorme caudal para brindar cosas desde ese punto de vista. Siempre y cuando tengamos de qué vivir, digamos, porque si no tenés de qué vivir, porque no facturaste en horario, porque no construiste la casa, no la entregaste en tiempo, o no obtuviste permisos, la verdad que me parece, lo digo con mucho respeto, me parece infantil. ¿Se entiende? Primero tenemos que generar nuestra fuente de trabajo y después, si quieren, participamos en concursos. No estamos en una época del mundo en donde el concurso, esto pasaba en los años 60, 70, un poquitito, digamos, el concurso era un gran motor de la innovación de la arquitectura. Hoy no está pasando esto. Es notable, Carlos, realmente creo que vos habías mencionado que nosotros somos formados dentro de... Como arquitecto generalista, de esto podemos hablar. Soy también vinculado a otras cuestiones. Pero
Lo que es sí muy, todos tenemos la certeza de que no somos formados como arquitectos, digamos, o como profesionales que podemos enfrentar con flexibilidad, rápidamente, mejor dicho, el mercado, que sepamos cobrar, porque esa es la enorme dificultad. Eso, Mónica, viene del paradigma también de que como Dios es arquitecto, se supone que nos va a mandar trabajo, el tipo del cielo, trabaja para el gremio. Y la verdad que Dios está muy ocupado con otras cosas últimamente. Entonces, me parece que los arquitectos debemos dejar la creencia, esta creencia de que el trabajo nos llega o nos cae. Yo muchas veces le pregunto a los arquitectos, le digo, che, ¿cómo tenés trabajo? Bueno, a mí me cayó un trabajo. ¿Y qué es esto que te cayó? Los trabajos hay que gestionarlos, hay que ir a buscarlos. En la medida que uno se especializa, puede ir a buscar clientes y ofrecer servicios profesionales competitivos. Claro, hay distintos escenarios. Ay, perdón, Eduardo. Sí. No, ya que tengo que acompañar a Carlos acá en presencialidad, quería decir un par de cosas. Bueno, el tema de los concursos está en discusión. Para muchos de nosotros era como algo más, digamos, era un desafío, era casi como un deporte participar en un concurso. Luego se ha transformado para muchos estudios en un recurso para obtener trabajo. Pero quisiera de alguna manera relacionar la mesa de ayer con la mesa de hoy, porque ayer se habló mucho del tema del arquitecto y la inserción social y el tema del trabajo con los sectores más carenciados, que habitualmente se está desarrollando muchas veces de una forma, digamos, ad honorem. Entonces, ¿cómo vincular? Porque, como decíamos ayer, bueno, en la Argentina el 50% de la población es pobre y en el mundo es impresionante. Entonces, hay ahí un nuevo mercado necesario, que es el mercado de la gente que no tiene recursos. ¿Cómo podemos los arquitectos, de alguna manera, poder trabajar en ese sector, para ese sector, con ese sector, pero además que los arquitectos puedan vivir de ese trabajo? Y me parece que esa es una tarea para el futuro próximo, que une de alguna manera la necesidad social, el aporte que pueden hacer los arquitectos, evidentemente lo hemos visto ayer en las charlas sobre Medellín, etc. Y esta mesa de hoy, donde hablamos de que en la relación entre el trabajo de los arquitectos y comer una milanesa. Me parece que de alguna manera tenemos que sintetizar y unir estas dos necesidades, que son la necesidad de trabajar con los sectores que necesitan arquitectura realmente y los arquitectos que necesitan vivir de hacer ese trabajo. Eso es sin dudas. Sin dudas. Lo que estuvimos viendo. Por otro lado, quería, digamos, para cerrar, una vez que Mónica pueda cerrar, recordar que le hemos concedido 2 minutos a María para hablar de la Bienal de Quito, que me parece que va a ser un acontecimiento interesante e importante. No, sin dudas. Quería decir algo en relación a los concursos, que en el escenario de Colombia, particularmente de Medellín, ha sido notable cómo ha sido una herramienta de posicionamiento, por un lado, digamos, cuando esto sea, como decía José Sebastián, digamos que ha logrado a través de su primer trabajo y los concursos ganados, tener una, digamos, una inserción inclusive que le permite desarrollar procesos, afrontar, mejor dicho, trabajos más complejos, asociarse con otras oficinas, construir un equipo mayor. Creo que está en toda esa potencia, ¿no?, que te generan los concursos y que efectivamente, como dice Eduardo... Mónica. Sí, perdón, no estoy bien. Ah, acá, Juan, vos que has levantado la mano. Sí. Discúlpame, es que
quería aportar ahí un par de cosas en contraposición. Qué pena que estoy por acá en la calle, pero en contraposición a lo que decía Carlos, nosotros dentro de nuestra oficina entendemos el mismo concurso como un encargo. O sea, vemos en él la posibilidad de un proyecto y, como bien lo dice, no hay que esperar a que llegue porque no tenemos el brazo económico, no somos conocidos, no somos conocidos, tenemos la posibilidad de entrar a esos concursos de manera anónima, de no juzgarse por un nombre, sino por un diseño, y vemos la posibilidad rotunda de ganarnos unos proyectos que nos posicionan, ¿cierto? Y que después nos traerán proyectos económicos y proyectos privados, que es lo que está surgiendo en este momento después de 4 años. Pero en su momento, buscar dentro de esa cantidad de concursos que salen aquí en Colombia, como tú lo dices, una forma y un mecanismo y unas metodologías de participación. Nosotros, en un promedio, en donde una oficina hace 3 concursos por año, nosotros hicimos 10, y de esos 10 nos ganamos 1 al año. Entonces, eso nos da la posibilidad económica de seguir adelante, ¿cierto? Y esa visibilidad que dan los mismos concursos son las que nos ha traído ahorita proyectos privados. Y quisiera abonar a otra idea, y es ese tema de colectividad, de colegaje en Colombia. Esas asociaciones que también hablaba ahorita María, nos han dado la posibilidad de conformarnos como gremio, de juntarnos no solamente para el desarrollo y dibujo de los proyectos, sino para exigir mejores condiciones a la Sociedad Colombiana de Arquitectos a la hora de cumplir los honorarios. Por ejemplo, nos hemos juntado a las oficinas de arquitectos que nos conocemos por ser concurseros, por juntarnos en los proyectos de concurso. Entonces, digamos que todo el movimiento del concurso en Colombia, que era lo que tú estabas diciendo, ha fortalecido el gremio desde la parte económica, porque nos pagan bien, los honorarios son bien pagos, son pagos con el Estado, son los honorarios que se exigen desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos, pero también nos ha unido como gremio, colegaje de trabajo continuo, de trabajo entre oficinas, y de trabajo entre oficinas que hoy incluso hay 2 grupos grandes en Colombia que se formaron. Andina, que está trabajando de la mano con la Sociedad Colombiana de Arquitectos en el desarrollo y gestión de nuevos proyectos, y son una gremiación de 10 oficinas diferentes buscando proyectos. Y otro grupo que se llama Preposiciones, del que hacemos parte también, que nos hemos encargado de hacer la difusión de ese mismo trabajo de producción masiva que se hacen en los concursos. Entonces, digamos que esto ha ayudado a consolidar un poco más, y el movimiento del concurso en Colombia es mucho más fuerte, más allá de decir que voy a hacer un concurso porque tengo tiempo libre. Es nuestra forma en ese momento de conseguir el trabajo y los proyectos. Eso, que por ahí quería cerrar, qué pena. Sí, es claramente una herramienta, como lo fue, como mencionaba Eduardo, la década del 60, 70 en Argentina, había una enorme producción de concursos, y creo que para un europeo en ese momento, de la década del 80, del 70, 80, ver una producción de muchísimos metros cuadrados ganados por concurso era verdaderamente asombroso. Por muchísimo tiempo Argentina hubo una pausa en la generación de concursos, y bueno, se han retomado, por cierto, desde hace bastante tiempo, y con igual, digamos, grado, con la misma capacidad herramental que tiene, como vos mencionás, Juan Sebastián, es decir, los concursos y si se pueden hacer, se genera una dinámica y hay una enorme inserción laboral. Perdón que voy a interrumpir, pero tengo un señor suizo ahí en el control que me dice que tenemos que cerrar. Entonces, vamos a ir cerrando. Por favor, los 2 minutos de María Samaniego para hablar de la Bienal, y tenemos que cerrar porque si no nos van a echar de acá. Adelante, María, si me escuchás. Sí, muchas gracias. Qué pena que ya nos estamos con el tiempo de tope. Voy a intentar hacer lo más rápida posible. Te agradezco mucho, Eduardo, y al Congreso también por darme este espacio para presentar la Bienal. La Bienal de Arquitectura de Quito voy a presentar. Ay, no está. Un segundo. Ahí se ve, ¿no? La Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito uno de los eventos que realiza el Colegio de Arquitectos de Pichincha, como lo había hablado anteriormente. La semana pasada se realiza desde el año de 1978, los años pares, va por su edición número 40 y,
por sus 44 años, va por su edición número 23. La semana pasada fue el lanzamiento de la Bienal BAC 2022, que será el próximo año también en noviembre. Es un evento, como digo, reconocido a nivel del continente. Tenemos unos números interesantes que se reflejan aquí, pero no me voy a detener en eso. Mi interés era presentar la Bienal en este espacio para hacerles una invitación a participar. Como repito, es una Bienal Panamericana que abarca todo el continente americano. Desde sus inicios, la Bienal de Quito opera paralelamente a través de tres ejes, que es el eje de concurso, el eje académico y el eje cultural. El eje de concurso es un concurso de obra realizada que tiene se divide en tres premios: el premio nacional, el premio panamericano, que sería el que los colegas argentinos están ahora conectados les correspondería, el premio de publicaciones, que también podrían participar en este, tiene un alcance panamericano, el premio Hábitat Social y Sostenibilidad, que tiene una envergadura a nivel mundial, y el premio de estudiantes Medalla de Oro, que es solamente para estudiantes ecuatorianos. Dentro del Premio Nacional y Panamericano hay 8 categorías de arquitectura nueva e intervenciones. Tampoco las voy a leer porque están en las bases y en la página web. En premio publicaciones hay 5 categorías: libros impresos, digitales, revistas impresas y digitales y portales o blog. El premio Hábitat Social y Sostenibilidad tiene 2 categorías. Este tiene un alcance mundial, y el premio de estudiantes Medalla de Oro, que es de estudiantes ecuatorianos. Las bases están listas, pueden consultarlas en este link, y hay hasta octubre del próximo año para inscribir sus trabajos para el concurso de la BAC, de la Bienal de Quito. El otro eje es el eje académico, que es el que produce el enfoque temático, el seminario académico que se desarrolla en la semana de la Bienal, que va a ser ahora en noviembre. Ahora el tema que propone la Bienal de Quito es Inflexiones, Volver a Ver. En el seminario académico, en esta edición, el seminario académico de la BAC propone discutir sobre la producción de arquitectura en distintos momentos de inflexión que han determinado procesos de cambio en el horizonte histórico y cultural por el que transita y sobre el que actúa la humanidad. Aquellos que en relación a nuestra práctica generan cuestionamientos y demandan reflexiones y reacciones a quienes pensamos y actuamos sobre ellos. Esta es la invitación a la discusión. Otra forma de participar en la BAC de Quito es a través de la tercera convocatoria académica, que es una construcción colectiva del enfoque temático. Se hace y produce 3 elementos principales: una exposición académica que se desarrolla en la semana de la Bienal en la BAC 2022, un catálogo académico, que es una publicación que tiene el aval de la ARQ de Chile, y un seminario académico, los conversatorios que se dan en la semana de la Bienal. Esta convocatoria académica es a universidades y a profesionales de todo el mundo. También pueden, estos son los que ya están participando, las universidades que ya están participando y los profesionales que ya están participando. De la misma manera pueden consultarlo a través de nuestras redes. Y bueno, están todos invitados a estar al tanto y a estar pendientes de la Bienal de Arquitectura de Quito, invitados a venir. Va a ser una Bienal mixta, virtual y presencial, esperemos que así pueda ser, que se desarrollará del 14 al 18 de noviembre del próximo año. Y eso es todo, y muchas gracias por permitirme gracias, compartir esta información. A ti, Eduardo. Bueno, Mónica, te pido un cierre de 30 segundos como en la televisión. Bueno, cómo no. Una mesa importante, de verdad, porque ha traído todos los temas de interés para el Congreso, por cierto, desarrollados en las otras mesas también, pero digo que ha tenido particulares especificidades, ¿no?, dentro de la generalidad y de cómo se puede trabajar. También es interesante las distintas generaciones que las maneras de trabajar de las distintas generaciones. O sea, hemos visto desde lo que decía Carlos, ¿no es cierto?, cómo afrontar y entender que debemos vivir de esto, a trabajar este equipo joven de arquitectos que gana y trabaja a través de los concursos y también sabe insertarse en todas las necesidades de la realidad.
Al mismo tiempo, el trabajo de María y bueno, tanto sea el de Arquitectura X desde su oficina, como es de su gran tarea también en la gestión, y que particularmente la felicito porque es una tarea muy visible y que además llevada adelante por justamente por una mujer y con un altísimo reconocimiento. Entonces es un panorama muy, un espectro bien abierto e interesante para tener en este congreso. Muchas gracias. Echemos un aplauso para los expositores que nos acompañaron en esta mesa de debate. También sí. Agradecemos nuevamente a las empresas que hicieron posible que este congreso se realizara, y ellas son ICI, Mundo Experto, Blaistens en Cosud, Claucol, Revear, SICA, Construyendo Confianza, Evolución Ladrillo y a la Cámara Industrial de Cerámica Roja, CISER, Aluar, Aluminio Argentino. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Mañana nos volveremos a encontrar a las 18 horas para continuar conversando sobre la arquitectura y el trabajo, desafíos y oportunidades en el último día de este congreso. Gracias por habernos acompañado.